días, más sábados. Estamos aquí en Twitch, twitch.tv/magames. Y aquí somos directos martes y sábados. Aquí salen las últimas notificaciones. No me pasó ningún juego. No me pasó ningún juego. No me pasó ningún juego, nos ha seguido. ¿Bien? Perfecto. No, está bien. O sea, si bueno, no está bien reconocerlo. Está bien reconocerlo. Claro, si él no se pasa ningún juego, lo que hace es verlo aquí en Atma Games. Exacto, si no te pasa ninguno, los ves aquí en directo en Atma Games martes y sábados a las 6 de la Canaria. 480 Adiós. Seguidores somos, gracias. Que gracias a los 480 gracias. Seguidores. Es gratis seguirnos, así que síganos si no nos siguen todavía. Que es muy fácil, tienen que tener una cuenta aquí en Twitch, pero le dan a seguir a nuestra cuenta y así somos más y más, y así además pues nos ven martes y sábados a las 6 horas Canaria y conectamos. Saludos a Rapu Lindilla, Fernando Segas Saturnero, cracks. Buenas, ¿qué tal? Bueno, y Javi Medina. Y Javi Medina también, sí, aquí muy está. Buenas. Dice, ¿qué pasa, chavalada? Trabajando y contento de estar aquí. Hola, Rapu Lindilla, por maravilloso, mucho maravilloso. A los que estén trabajando y los que nos pongan de fondo. Mucho ánimo, mucho ya sea ánimo. Jugando, trabajando o lo que estén haciendo, que se agradece mucho, pues que estén en este directo dedicándonos tiempo, y nosotros dedicamos tiempo a ustedes también, que es algo que es muy valioso, es lo más valioso que tenemos, que es el tiempo. Así que vamos a estar un par de horitas más o menos, o una horita y media, lo que nos dé. Sí. Pues jugando a lo que viene en el título, que vamos a hacer unboxing y gameplay de Super Mario RPG Nintendo Switch, que lo tenemos aquí en este sobre de carita sonriente que ya nos ha llegado. Y teníamos muchas ganas de traerlo, pero bueno, hasta que no nos llegara, pues no podíamos planificar este directo. Ya saben que el directo anterior, el martes pasado, jugamos a Mario Kart 8 Deluxe con suscriptores. Bueno, fue el último Hogwarts Legacy. El Hogwarts Legacy, perdón, y anterior, sí, es verdad. Hogwarts Legacy, porque el sábado pasado Adrián jugó a Mario Kart 8 con suscriptores. Que lo resubiremos a nuestro canal de YouTube en breve y que jugaremos de nuevo a Mario Kart 8 Deluxe. En cuanto podamos ahora a final de año 2023, en diciembre, como siempre hacemos, pues haremos seguramente un directo para jugar con ustedes de nuevo. Sí, será eso, un martes o un sábado. Martes no o sábado. No sabemos si haremos alguna encuesta o lo que sea, pero bueno, si queréis, a lo mejor para el grupo de Telegram o lo que sea, podéis decir, oye, pues mira, yo qué sé, me viene bien este día, este sí, día. Sí, igual lo que sea, a lo mejor no ponemos nosotros una encuesta o para una ver encuesta, quién ¿no? vota cada día. Entonces intentaremos, pues, priorizar aquel día en el que pueda más gente. Sí, aún no he visto este juego, supongo que tiene más mecánica RPG que de Origami King. Sí, claro, es Super Mario RPG, tiene mucha mecánica. Sí, bueno, es verdad que el de Origami, en el de Origami King, los combates, claro, no pueden recordar a anteriores Paper Mario. Por ejemplo, yo qué sé, el de Nintendo 64, bueno, trajimos varios gameplays. Origami King es distinto, es diferente. Diferente, sí. Pero sí, este sí. Este y para mí ese es el precursor, exacto. Es el precursor. Este Super Mario RPG es el precursor. Vamos a abrirlo ya. Es que esto va a ser poner el cartucho y jugar, porque ya saben que no tiene nada que instalar ni nada. No como el juego Barley así el martes pasado que estuvimos ahí esperando, eso, ¿eh? Como vieron. Y como, si no lo vieron, es que vayan eso a ver. Es una pesadilla. Esa esperando es la que diferencia se descargara el parche. De algo bien hecho. Chachán. Y de algo mal hecho. Algo bien hecho. Este juego, este juegazo. Es que, es verdad que la portada no me parece. Es que imagínate eso, en la época de Super Nintendo, en la época de Mega Drive, podría haberlo hecho mejor. Que te digan, oye, mira, ya tienes, yo qué sé, el Street Fighter 2. Tienes el Street Fighter 2, lo puedes jugar. No, no, pero espera. Oh, te tienes que conectar ahí a internet porque te tienes que descargar esto. Ay, te quedarías con eso, pero ¿cómo sí. qué? ¿Qué está pasando aquí? Muy raro. ¿No? Fondo blanco, eso es lo que no me gusta la portada. La verdad que le podrían haber puesto otra cosa. Sí, eso blanco, es cierto, ¿no? Es cierto. Pero igual, ¿no? Que la imagen de la miniatura sacada, ¿no? De la página oficial de Nintendo es blanco, o sea, el fondo es blanco y aparecen los personajes y tal, pero hombre, fondo blanco. O sea, ponle un poco más, ¿no? Algo sí, más. Le faltó un poco de chicha, ¿no? A la portada, pero bueno. Sí, eso sí, si coincide que es el 16 o el 23 de diciembre de Mario Kart, yo genial porque el libro, dice Rapple Smith. Pues intentaremos veremos vale, a ver qué días podemos. Sí. Vale. Digo de la portada, sí, el fondo blanco de la portada. Interior blanco, vamos a comprobarlo ahora. Pero bueno, ya viene la portada, así de cerca. Bueno, igual el interior. Y la contraportada. Igual el interior está utilizado, también. Yo me atrevería a decir que espero, está utilizado. No sí. lo sé, no lo sé. Yo vamos no, a ver, no lo espero vi. Que sí. Dice, el primer juego de rol de Mario llega a Nintendo Switch con un buen lavado de cara. ¿Sí? Una enorme espada ha caído del cielo y la cosa no ha hecho más que empezar. Solo Mario y sus amigos pueden salvar el mundo. Está localizado en castellano, dice técnicas potenciadas, pulsa el botón a tiempo para obtener una mejora, técnicas triples varían según los miembros activos y modo relajado, disfruta de una experiencia más tranquila. Claro, ¿no? Es verdad que trajimos sí. gameplay sí. porque está en, bueno, en la Super NES Mini, si sí. no recuerdo mal, creo que está en la Super NES Mini y trajimos un gameplay de Super Mario RPG y bueno, sí, y luego, exacto, fuimos trayendo gameplay de los Paper Mario, el de 64, el de GameCube, también trajimos, el de sí, Wii. Hemos traído mucho. El de Wii U. Mucho Super hicimos Mario. Esa serie ahí, bueno, gameplays, ¿no? De las diferentes entregas. Y sí es cierto que este fue el precursor. Sí, le teníamos mucha gana.
¿En la recta final? De sí, Super desde Nintendo. Que lo anunció Nintendo, dijo que iba a sacar este juego Nintendo Switch, dijimos, pues allá que vamos, eso sin dudar. Pero para nosotros es un juego nuevo, realmente. Para nosotros es nuevo y es, un juego y nuevo. Es fantástico que llegue Nintendo, o sea, Switch. Aunque saliera en su momento y todo el rollo y tal. Pero bueno, al final estamos hablando de un remake y encima de un juego sí. que no salió realmente aquí, en España. Entonces, un lavado de cara de un juego que no ha jugado y de un juego que para nosotros es muy chulo, está muy bien hecho. Un RPG, a Adrián le encantan los RPG. Sí. Tiene muchas ganas, y sobre todo Adrián, de empezarlo hoy, porque luego lo quiere continuar en privado. Yo tengo muchas ganas también de... Es que no nos gusta, pero sí, es que nos lo pasamos genial. De hacer una comparativa, o sea, Super Mario RPG... Y el The Last of Us. The Last of Us, tanto el 1 como el 2 remake. Es que eso, vamos. Es que eso es increíble. Podremos. Bueno, dice interior blanco, si era referencia al juego clásico más Sonic estilo retro. Y Nintendo si hace interiores tendrá. Igual lleva más dibujo dentro que fuera, esperemos que sí. Esperemos seguramente que sí. Nintendo, aunque sea sí. los controles, pone siempre algo. Nintendo siempre innova y siempre añade cosas. Sí, aquí no esperamos cosas mágicas. Hay cosas retocadas. O sea, no es todo como fue en su momento. Si hay cosas que han ido cambiando, no sabemos todo. Y se reprende eso sí sin manual, eso nunca. Sí. Veremos si hay manual ahora. Vamos a presentarlo. Manual no creo. Quitamos el precinto. Eso ya hay que comprarlo aparte. Esto que pone racolta plástica de Nintendo, esto en el futuro va a valer... Sí. Oro, va a valer oro, seguro. Pero, porque este juego va a vender muy poco, seguro. Pero eso es como la gente que te muestra un juego y va con guantes. Voy a dejarlo por aquí. Va con guantes, cuidado que ensucio el plástico. Sí, cuidado. Y cuidado, oye, es que esto hay que conservarlo precintado porque se va a revalorizar. Interior utilizado. O sea, hay que mantenerlo precintado porque se va a revalorizar. Y entonces es para preguntarle a esa persona: vale, si este juego se va a revalorizar, ¿y qué consigues con eso? O sea, ¿lo vas a vender? Y a lo mejor te dicen: no. Entonces, ¿para qué? Hombre, no sabe, es que ni siquiera lo sabe. No sabe ni por qué. Claro, bueno, tiene en mente que es así. El plástico, entonces, pero no sabe habíamos por qué. Dicho que era para el interior, ¿no? Sí, eso interior. Lo metemos ahí en el interior. Bueno, el interior está utilizado y por lo menos tenemos sí, ahí el muy escenario. Muy bonito con juego, el escenario, ¿no? Sí, con el mapa. Muy chulo. Muy bien. Dice Fernando que prefiere Super Mario RPG que el Tlow. Sin duda. Sí, hombre, claro, pero es eso. O sea, anda que no hay alternativas hoy en día para hacer un remake de juegos. Pero es que, ¿ves por ejemplo Nintendo que está haciendo varios remakes de juegos clásicos? Perfecto. Sí, es cierto que ha traído algún port de Wii U, ¿vale? Perfecto, bien, pero combina bien las dos partes. Luego en el caso de Atlus, pues hombre, pues el próximo año te van a sacar el remake del Persona 3. Oye, pues está bastante bien, ¿no? Ale, ya has perdido todo el valor, dice Claro, sí, ya nada, ya esto no vale nada. Precinto racolta, viva Italia, exacto. Racolta claro. plástica, es racolta, es en italiano, claro. Precinto será. Hombre, dentro de sí, 40 años... Sí, lo miramos hace unos claro. directos que era racolta era precinto. Buenas, Will César, bienvenido. Buenas, Will César, dentro de 40 años se lo contaremos sí. a alguien y, vamos, y nos tirarán piedras. Sí. ¿Cómo despresentaste eso? No puede ser. No puede ser. Lo quería yo presentado para seguirlo teniendo presentado forever para toda la vida. Hasta que se entierre en claro. la tierra y se entierre con el precinto, con el plástico. No racolta no difícil. Se es una racolta difícil. Buenas, Raúl. No esto, Raúl, muy perdón. Buenas, Raúl, ¿qué tal? También. Buenas. Una forma muy buena de no tirar plástico, exacto, es meterlo dentro, porque al final lo que pero hacemos es era esto. Claro. Es el precinto interior, y eso luego, esto luego vale más, porque encima está dentro. Es dentro que, de la caja. Ah, o sea, la gente no entiende mágico, que... Esto es mágico. O sea, bueno, no lo puede entender, porque hay mucha gente que no lee libros. O sea, no tiene la experiencia de tener un libro. O sea, tú te compras un libro, oye, lo tratas con cuidado, lo lees y tal. Pero si ves un libro que está manoseado, que está usado, que las páginas están dobladas, que tal, significa que se ha usado. Eso merece la pena. O sea, algo que está... Oh, es que mira qué bien, está impecable, está... Pues los precintos no valen para nada. Claro, esa calidad, la calidad de eso... Está por los suelos, o sea, porque significa, o sea, está tan bien porque nadie quiere tocarlo. Y por eso hay mucha gente, oh no, con los guantes, lo toque, porque realmente no quiere tocar el juego. Simplemente quiere decir, oh, lo tengo, precintado. Bueno, vamos a ponerlo pero ya, bueno. Déjate de palabrería. No, pero sí, es que, no sé. Los precintos yo sigo no valen sin para entenderlo, nada. O sea, que alguien me lo explique. Ya, no nos explican nada porque no lo vamos a entender igual.
Ahora que estoy aquí con vosotros estoy muy bien. Hola, Raúl. Gracias por pasarte. Gracias. Y gracias por estar por aquí. Nosotros también. Gracias, Raúl. Encantados de que estés por aquí. Fernando dice que es una forma de darle orden a la basura desde luego. Exacto. Es una forma de que la basura, cuando esté enterrada, porque lo enterrarán en la tierra, esté toda ordenadita ahí con su plástico, todo colocadito. Sí, pero está todo concentrado ahí. Eso sí. Racolta de futuro incierto. La racolta de futuro incierto, que es el plástico, la racolta. Se va a ir a la, pero, a la basura de reciclaje. Es lo que hemos dicho, o sea, metes en cartucho y a jugar. Y ya, o sea, esto ya lo tienes. Esto es un videojuego y esto es una consola de videojuegos que es Nintendo como, Switch. Pero es como, por ejemplo, una Game Boy, una Sega Mega Drive, una Dreamcast, una Saturn, una PlayStation 1, una Wii, una PlayStation 2. O sea, metes el, cartucho, juega, ya está. O sea, directamente. Quitas la recolta, metes el cartucho y a jugar. Mira, esta es la intro, vamos a dejarla para verla. Esto es lo que se vio en el evento, en el trailer. En el anuncio. Sí. Que de hecho hicieron la transición, o sea, mostraron escena. Bueno, a ver, nosotros no nos hemos pasado el original, entonces, oye, no somos, ya lo hemos dicho, no somos grandes entendidos, nos podemos equivocar, pero bueno, parecía eso, una escena del juego original y bueno, con esa transición a la actual. ¡Qué guay! Mira esto, ¡qué maravilla, Mario! ¡Qué maravilloso! ¡Qué gracioso! Y ganas también del juego ese de Peach que va a salir el próximo año, en breve, ¿sí? En enero, ¿era, no? En enero o febrero. ¿Modo dificultad? Normal, sí. De hecho, estaría bien, o sea, hablando de Super Mario RPG, estaría bien que, bueno, eso lo vemos muy difícil, pero el Sonic este de la... ¿Cómo era? La Hermandad Oscura, creo que fue el que sacaron para... Era Sonic Chronicles, creo, que sacaron para DS, que nosotros no lo tenemos, no lo hemos jugado, de verdad, o sea, sí tenemos curiosidad, pero que nos gustaría que de alguna manera como que lo trajeran de vuelta. Lo vemos muy difícil porque no creemos... O sea, no vemos a Sega muy dispuesta a eso, ¿no? Además, eso fue ahí... Creo que lo acordaron con BioWare, si no recordamos mal. Mal. Entonces... Pues sí. También decir que hemos publicado este directo en todas nuestras redes sociales, que se agradece si nos ayudan a difundirlo. Lo hemos puesto en Twitter, en Instagram, en Telegram, en Discord. Y entonces, pues, agradece si nos ayudan, pues, retuiteando o compartiendo el botón de acá abajo, compartir. Decía por aquí también Raúl Smith, libros... videojuegos, puzzles, Lego, etcétera, son todo para ser usados. Cuadros, claro, maquetas, figuras, están hechas para ser contempladas. Exacto, esa es la diferencia, esa es la clave, Raúl. Y eso es lo que siempre decimos, que si las cosas son para ser usadas, hay que usarlas. Lo que sea decorativo, pues decorativo. Exacto. Pero los videojuegos no son solo decorativos. Se puede usar de decoración, pero no es el objetivo principal de un videojuego. Aquí estamos ya jugando, qué maravilla. Yo tengo varias cintas VHS, me voy a Forno algún día si las vendo, dice Raúl. Pues seguro. ¿Cuántos gigas de carga? 0,0000 elevado a infinito. Claro, exactamente. VHS tengo bastantes, con eso me hago rico seguro. Sí. El juego luce de maravilla, espectacular. Sí. Voy a jugar al COA mientras veo el directo. Perfecto, Raúl. Maravilloso, Raúl, dale caña. Ya reposteado, gracias. Retuiteado también, Will César. Muy bien. Muchas gracias. Faltan 3, dice Javi. Faltan 3 para 10, vamos. Conéctense 10. Ah, somos 7 hermanicos conectados ahora. Muchas gracias. A los 7 conectados. Sí, gracias Raúl, Fernando. Jaja, victoria. Will César. Raúl Smith. Claro, es que sí, es que estamos en la época esa tonta, ¿no? De... Por compartir en Twitter o en X. Del tema, ¿no? De, ah, mira todo lo que tengo, mira lo que tal, ¿no? Y es una pena porque al final, sí, está muy bien que la gente tenga cosas, pero lo suyo es jugarlas. Sabemos que es eso, hoy en mucha día pizza. Hay muchísimas más cosas, no hay tiempo para jugarlo todo, no hay tiempo para disfrutarlo todo, pero poco a poco, ¿no? Sí, nosotros también vamos poco a poco. Qué chulo se ve, me encanta, esto está solucionado. Bueno, de hecho, exacto, hace poco, que ya lo compartimos en Twitter, superamos ese Bad Spencer, Antenne Hill, en cooperativo. Sí. Beaten up, y bueno, tenemos que traer el segundo, que ya saben que hicimos unboxing, tenemos que traer gameplay al canal para luego continuarlo en privado también, porque se nos llama mucho la atención, sobre todo Adrián, en la estética así del oeste. Son unos personajes, pues, muy carismáticos, muy curiosos, que nosotros, yo por lo menos en mi infancia no los vi, Bud Spencer y ni a Terence Hill, pero me da igual. Ahí nos criticaban, me acuerdo en el gameplay, alguno comentando, sí. Ah, ¿cómo se nota que no conoce los personajes? Pues me da igual, es que lo importante es conocerlos cuando tú puedas. No tienes que saber todo de todo, ni ser especialista, ni haber vivido todas las épocas, porque si vives en una época diferente, pues no coincides con esos momentos, ¿no? Y seguramente son personajes, pues, anteriores a las épocas que yo viví, ¿no? Lógico.
Los abanicos de Pro compartimos como debe ser, eso, Raúl. Muy grande, bien, Raúl, eso. Gracias. No esperaba este jugazo en directo de hoy, una sorpresa. Pues sí, ha sido sorpresa porque nos ha llegado y le teníamos ganas, lo teníamos reservado. De hecho, lo conseguimos de día uno. Lo que pasa es que nos llegó un poco más tarde porque llegó por Caritas Sonrientes y aquí a Canarias llega todo más tarde. Pero nos llegó durante esta semana y dijimos, pues hay que traerlo cuanto antes. También teníamos previsto ese Hogwarts Legacy el martes, con lo cual, pues hoy sábado no podíamos evitar ya traer gameplay de este juegazo, de este juegarral, que luce espectacular, qué maravilla, para que luego Adrián lo siga jugando en privado, que además creo que Fernando también lo va a jugar, sí, a la vez. Sí, quedaron sí, en sí, jugar sí. Los dos al Super Mario RPG, así que pasan los dos. Es que es genial que hagan esto. De hecho, bueno, pues también le tenemos ganas de cara al próximo año, veremos a ver si se lo confirman también. Que, sí, bueno, Princess Peach, por supuesto. Pero bueno, ese remake del Dragon Quest 3 también, por ejemplo. O sea, es que es genial. Otra vez he vuelto a perder, graba eso. Sí. Que traigan de vuelta, ¿no? Estos juegos. Para que más gente pueda acceder a ellos. Porque hace eso, hace 10 años, por decir algo, Super Mario RPG. Oye, uno de los juegos más caros, más revalorizados, más no sé qué. Oye, yo lo quiero tener, pero... Pues ahora lo puedes tener. Si es que lo puedes tener. Exacto. No hay que apoyar a especuladores, claro, sino entiendan, lo tienen. El recopilatorio de Clonoa, ya lo comentamos en su momento. Tenéis Clonoa 1, Clonoa 2, en PlayStation, en Xbox, en Switch, en la plataforma que queráis. Entonces, claro, hace años. Oye, es que es muy complicado, no me lo puedo permitir, ¿no? Mira la espada de Excalibur. Pero ahora, o sea, ahora sí, habrá gente que no se lo pueda permitir y lo entendemos y no pasa nada. No vamos a obligar a nadie. Pero si os interesa, oye, pues si lo queríais tener hace unos años, pues ahora tenéis esta posibilidad, lo tenéis mucho más fácil, ¿no? Dice también Wizards Anillo, tenía otras opciones en mente, pero no caí en Mario RPG. No cayeron, ay, pero para nosotros era... Es que había muchas opciones. Sí, hay muchas otras, pero esta era la principal opción. ¿Le tengo ganas al Paper Mario y lo puedo mirar en el Switch? Pues sí, nosotros también. Sí, también. Lo tenemos en GameCube, sueño. Pero para el próximo año lo haremos. Ese es el de GameCube. El GameCube. Ah, el que te digo yo, perdón. Lo tenemos en GameCube. Es que estaba pendiente del juego. Pero tenemos ganas de apoyarlo también en Switch y jugarlo y disfrutarlo. Que de hecho trajimos los Paper Mario al canal. Le hicimos un gameplay también por cada Paper Mario. ¿Está previsto remake de Resident Evil Code Verónica según Capcom, dice Javi? Bueno, a ver, realmente lo que, bueno, lo que comentó... Ah, bueno, puso rumores, puso el... Claro, sí, exacto. A ver, sí hubo... Bueno, la noticia que te van a poner Resident Evil Code Verónica, pues tampoco es que haya muchos más. Pero que parece que le preguntaron a Capcom y que la idea de Capcom es seguir haciendo remakes de Resident Evil. Pero no te dijeron, vamos a hacer un remake de este. Ah. Lo que pasa es... Bueno, a ver, yo quiero saber... ¿Realmente cuánto vende si sacan un remake de Code Verónica? O sea, por lo que se ha estado hablando desde hace años, yo sinceramente me espero que venda 50 millones. O sea, porque con todo el ruido que metieron del Code Verónica y todo eso, tiene que vender 50 millones. Si no, no se entiende, ¿no? Esperamos. Igual que Silent Hill. Cuando saque el remake de Silent Hill 2 el próximo año, tiene que vender 80 millones. O sea, tanta gente. No, sí, Silent Hill. ¿Qué es? Silent Hill para arriba, Silent Hill para abajo. O sea, vende. Pero luego será nada, o sea, una miseria. Y luego te dirán, comparativa, hombre, Resident Evil 2 Remake es una genialidad. El 3, uff, pues sí, pisa. El Code Verónica no es exactamente como el juego de mi infancia. Entonces, no merece la pena. Pero es lo de siempre. Cuando lo anuncian, o sea, bueno, antes de que lo anuncien, todo el rollo. Cuando lo anuncian, bien. Y luego, cuando tienes que pasar por caja, ya no. Dice Javi que sería un sueño, si el Code Verónica sería un sueño, pero bueno, si no, el que no, sea... No, pero que lo harán. Lo harán, lo harán seguro. Pero lo importante es que la gente que esté... Que lo haya pedido, que esté ahí en la tienda, o sea, que se lleve su tienda de campaña la noche anterior y que lo compre a primera hora. Sí. Hombre, claro. También dice Wilson que es uno de sus favoritos, el Code Verónica. También de Adrián, sí. Sí, de hecho trajimos gameplay. Sí. A Atma Retro Games, sí, hay gameplay. Tenemos un montón, Verónica, todos los Resident Evil los tenemos. Del 0, del 1, tal. Yo jugué al original y si sale de remake lo compro. Nosotros también, como salga. Remake, sí, a ver, remaster, lo malo son las políticas de Capcom, que de hecho ya comentaron que el Dragon's Dogma 2. Que no tiene cartucho. Que ahora está entre 70, 80, tal, no sé. Oye, lo vamos a 75. Hombre, si nos sacan Resident Evil Code Verónica a 75, pues evidentemente no lo vamos a comprar. Sí, todo depende del precio y de si no está lo vamos a comprar en el disco, porque encima no lo harán para Switch. Claro. No, que lo va a hacer para Switch. O sea que... Pero lo que estamos comentando, si no está en el disco la idea si de Capcom es instalar, descargar, instalar y todo eso. Sí. Bueno, yo creo que me he metido aquí otra vez. No sé, concéntrate en el juego.
No, pero... Espera. Ah, que tendré compro que hablar un poco con de todo. Salida, pero lo recibí sí, casi seguro. Tengo que hablar con todo. Perfecto. Nosotros de salida compramos mucho, la verdad. Somos un poco... masoca. Porque, bueno, sobre todo en Switch ya saben que en Switch sí que apoyamos mucho de salida porque el precio nos parece que corresponde y es encima que no hay color. Es suele que no hay ser color. Precios rebajados. Encontramos siempre este juego, lo encontramos también rebajado. O sea que sí, encontramos no. siempre a buenos precios y nos lo podemos permitir. En cambio, en PlayStation y Xbox no nos lo podemos permitir. Por no. eso, pues de salida ahí. Siempre, consola, siempre no. hay excepciones, pero evidentemente. Si no, me piden 80, no, no, claro. Es que 80, 70, claro, 60 que... incluso me parece mucho. Ya lo vemos en un vídeo en el canal y es que los juegos deben valer 30, 40 euros. Es lo suyo. De salida, y me da igual que sean juegos nuevos o juegos clásicos remake. Me da igual. Claro. Es y que si más se quejan no y se dicen, no, es que tiene que costar tanto por la tecnología. Pues págale tú a la compañía lo que quieras. Claro, tú eres accionista de la compañía pero y no le pagas falta, o lo que quieras. Esto luce genial. Igual que el juego Andrea, sí que luce genial. Bueno, de hecho hay muchos juegos, incluso indies, que lucen de maravilla. Y luego hay mucho trabajo detrás, mucho tal. Pero en cuanto a tecnología, en cuanto a ese nivel, a esa exigencia gráfica, no le pedimos eso. Se recortan eso, porque estamos muy... Todo el mundo está muy mal acostumbrado. No, es que me tienen que estallar los ojos. 4K, que si el ray tracing, que si... No, no, o sea, tú quita todo eso. Ya verás que eso te encarece muchísimo. Muchísimo los videojuegos. Si le quitas eso, pues evidentemente, oye, pues que los vendemos a 40, claro. Exacto, de salida a 40 sería ideal. Como claro, mucho. Pero como es que... era antes, que antes eran así, los juegos a 40 salían de salida. Justo hablando de juegos de enero, ya recibe tanto Peach Showtime y Prince of Persia también. Esos dos lo estamos esperando con muchas ganas. Igual que también el Mario contra versus Donkey Kong. También. Mario vs. Donkey Kong, sí, que ese sale el... Vale, aquí en la caja... Un poco más tarde, ¿no? No sé si era en marzo. Es en... Creo que era en marzo. Es en marzo. En marzo también sale el Unicorn, Overlord. En marzo también sale el recopilatorio de Fishment. Un recopilatorio, ya saben, sí. Ya vemos por adelantado que... A lo mejor un Atmanico sí lo compra, ese recopilatorio de Fishment 1 y 2. Hay muchos más en marzo. Sí. Espero que salga el cartucho entero de Prince of Persia. Nosotros también esperamos lo mismo. Sí, oh, que hombre, Ubisoft lo haga bien, no que no haga un estropicio. De hecho traeremos un vídeo comentando comportamientos un poco extraños hacia Switch sobre algunos juegos. Porque no tiene mucho sentido. Sale en marzo ambos, tanto Peach como Donkey. Vale, pues era sí, en exacto, marzo. En marzo, sí. Mes de marzo. Es que marzo está cargadito. El mes de marzo. Bueno, enero también tiene. Y luego, en verano, no recordamos si. Claro, puede ser en junio, puede ser en julio, puede ser en agosto. Ese remake de Luigi's Mansion 2. Que también le tenemos muchísimas ganas. Sí. Madre mía, cuántos juegos. Esto es un no parar. Y es Nintendo, que Nintendo hace magia. Tanto remake, remaster, ports, como juegos nuevos, es que no para. Nintendo es... Es una maravilla. Y este realmente tenía un subtítulo, o sea, la versión original tenía un subtítulo que creo que era La Leyenda de las Siete Estrellas. Vale. Creo que sí. No, que también recuerda a Super Mario Land 2, que era... ¿cómo era? ¿Cómo era? O sea, las 6 monedas. ¿Cómo era? Super Mario Land 2... Y quería la trilogía de Tomb Raider físico, pero no. Sí, nos gusta bien la trilogía de Limited Run, yo creo que Limited Run. Pero Limited vamos Run a ver si Limited Run lo sabe. Vamos, sí. Yo creo que hay muchas posibilidades de que Limited Run... Konami no tenía que haber sacado, o Meridian Games no tenía que haber distribuido Metal Gear Solid, el recopilatorio, sino que se tenía que haber encargado Limited Run, porque Limited Run no te va a hacer esa chapuza. ¿Está haciendo algo o está lo mismo? Yo me he metido aquí en la colina para el arma, ¿no? Le he dado a la... Pero sí. Que yo creo que sale una cinemática y no entra nada, ¿ves? Se queda así. Ah, es la cinemática solo. Ah, vale. Claro. Vale. Pues a ver, hemos empezado ahí en el castillo. Sí, hemos empezado en el castillo, hemos ido a la casa, pero bueno, entiendo que tendremos que ir al castillo. Pero todavía no tenemos la posibilidad de ir al castillo. ¿Todo está dentro de casa? Ah, mira, aquí está. ¿Te has olvidado algo? ¿Qué sucede? Claro, tenemos que explicar lo que ha pasado para poder avanzar. Es verdad lo de que estaba eso ahí invisible volando como un ya no está el puente del castillo, vamos a lo que nos faltaba. Tenemos que informar al canciller. Que bueno, que de hecho, ya sabéis, ya conocéis la serie esta de videojuegos de Mario y Luigi. Que es una pasada. Es genial. Que nos gustaría, de hecho, que los llevaran a Switch. De hecho, en Switch está
la primera entrega, la de Game Boy Advance, que luego hicieron un remake para 3DS, pues está disponible gracias a Nintendo Switch Online. Dice Javi que se acabó un juego muy psicodélico en Play 4. ¿Adivino? Es cortito, 4 horas. No sé. No, ahora no caigo. No caigo. Porque a lo mejor no es exclusivo de Play 4. O sea, lo jugó en Play 4, pero seguramente sea... Bueno, es verdad que hay muchos que suelen ser multiplataforma. Nosotros estábamos esperando, pero al final se retrasó de forma indefinida un juego que, por lo menos en formato físico, sí es exclusivo de PlayStation 5, pero no hay manera de... No sé. ¿De Solatium? Ni idea. Me suena. No. Me suena, pero no nos llamó la atención. No nos llamó la atención, por eso no. A ver, aquí nos está explicando un poco los combates y tal, o sea, los ataques de los en el combate. Sí, este es el tutorial del combate, sí. Es importante porque luego hay que actuar en el momento justo, es esencial. Pulsa A para atacar. Y entonces ahí para, ¿eh? Y ahora pulsa justo al golpear. Ah, como el Mario para hacer más daño. Claro, exactamente. Mario y Luigi. Y luego también cuando te atacaban. Muy chulo. Lo tenemos en 3DS. Bueno, también en Paper Mario, por ejemplo, el de Nintendo 64, tenías que mantener pulsado el botón para hacer más daño. O el de GameCube. En Paper Mario sí, y de Origami King también. Sí, aunque el combate era así como... Diferente, ¿no? Sí. Era diferente. Te movías en una especie de disco. Es vaya, técnica especial. Nintendo arriesgó innovando con el Paper Mario de Origami King. Y la verdad que nos gustó, trajimos la serie completa en el canal, la tienen en los directos. Y el nuevo Paper Mario también de Nintendo GameCube, este que va a salir en Switch, pues lo apoyaremos y tenemos muchas ganas. Es que están saliendo muchos juegos, como estaba diciendo, es que es una pasada. Nintendo saca tanto juegos clásicos como juegos nuevos, porque estamos disfrutando este año, bueno, sí. Ya disfrutamos este año también la serie completa de Super Mario Bros. Wonder y es un nuevo Super Mario. Una sí, vuelta de tuerca a Super Mario, es estupendísimo. Exactamente, y luego te sacan, oye, Pikmin 1 o Pikmin 2. También. Cuando ya te habían relanzado el Pikmin 3, y encima pero sacaron con un Pikmin 4 nuevo. Y Pikmin 4 nuevo. Entonces... O sea, no es que saquen solo remakes, remaster y port, sino que te sacan de las mismas sagas nuevos juegos y remakes. Pero de todas formas, o sea, este realmente Super Mario RPG era necesario. Sí, era muy necesario. Pues sí. Porque realmente no lo habíamos tenido aquí en España. Oye, pues yo qué sé, pues ahí en Estados Unidos o en Japón, pues oye, lo tendrían y ya está, no pasa nada. Pero bueno, que no está mal relanzarlo. Pero es eso, hay otros juegos que dices, bueno, sí, te lo pueden relanzar, pero no tiene mucho sentido. Los juegos sí. De Wii U sí tiene sentido relanzarlos en Switch, o sea, más que nada, o sea, la razón primordial es porque ¿quién tuvo una Wii U? O sea, ¿quién tuvo narices de comprarse una Wii U? Que fue valiente, ¿no? Para comprarse además de nosotros, que de hecho hoy subimos hablando de eso al canal un vídeo hablando sobre la PlayStation Portal y hablando un poco sobre Wii U. Y bueno, algún comentario tenemos por ahí, como alguno como diciendo que parece que no todo el mundo ahora le gusta Nintendo. No entendimos ese comentario, pero bueno, el caso es que o sea, nos gusta nosotros Nintendo. Sí, que apoyamos Nintendo Wii U en su momento, claro. Y la disfrutamos, y no es que sí. Sea algo nuevo que ahora nos estemos inventando, y Nintendo Switch la apoyamos desde el principio, no es algo nuevo que nos estemos inventando. Que nos guste y que para nosotros es clave, y igual que la PS Vita también en su momento, todo lo que decimos es sí. Porque lo apoyamos en su momento y porque los disfrutamos y porque y tenemos experiencia de, o sea, de jugar. Hablamos de nuestro o sea, caso, hablamos de que nosotros sí pues, que claro. Lo hacemos y criticamos entre comillas a la gente que no lo haya hecho, ¿no? Que ahora esté diciendo que sí que es algo que le gustaba y le gusta la Wii U, le encanta la Nintendo Switch, le encanta la PS Vita, pero en su momento no la apoyó. Entonces eso sí que lo criticamos nosotros. Pero evidentemente nosotros sí que lo apoyamos, que vamos, lo que decimos es porque lo hemos vivido con nuestra experiencia. Lo impresionante es que una IP con tanta solera innova con nuevas ideas. Sí, una IP tan clásica, pues que sí que nueve. Sí, es que han pasado un montón de... Ya lo llegamos a comentar, bueno, ese punto bien. Sí, Raúl también se compró la Wii U pocos meses de su salida. Sí, 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 sí. Sí, 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 Raúl nos lo comentó y sí, también lo varios los que sí, pero hay mucha gente que no. Y que, exacto. Y que se pone a decir ahora que sí que era un consolón y en su momento claro, no la Wii U. Es que esa es la pena. Hombre, a ver, yo qué sé. Cuando salió la Master System. Creo que tienes que avanzar porque si no vas a estar sí, ahí combatiendo. Sí, no, estaba ahí combatiendo. Oye, pues yo qué sé, pues no había nacido. Claro. Era muy pequeño, yo qué voy a hacer. Bueno, pero cuando ya tienes uso de razón, a mí mis padres, o sea, con suerte me regalaron una Game Boy.
Y bueno, tenía, o sea, podía jugar ahí en PC, pero ya está. O sea, no tenía la suerte que tenían otras personas de decir, oye, yo es que a mí de pequeño, yo qué sé, o mis tíos o mis padres tenían una PlayStation 1 o tenían una Super Nintendo. Oye, pues qué suerte. Pues yo no tuve esa suerte. A mí mis padres me regalaron una Game Boy y ya está. Y listo, ¿no? Y yo, claro, pues jugaba ahí en casa de algún amigo que tenía ahí una Super Nintendo o lo que sea. Esto me acuerdo que lo jugamos en el gameplay que hicimos. Sí, está, exacto. Está muy guay. Pues sí, yo sí tuve la suerte de tener varias consolas. Y entonces, en mi caso, sí, a pesar de ser más joven que Adrián, sí que tuve esa oportunidad, esa suerte. Pero vamos, que no me considero mejor ni claro. ni tengo yo ningún tipo de... No sé, no soy una diosa aquí de los videojuegos, ni me creo mejor que nadie. Ni nadie debe creerse mejor que nadie por haber nacido antes o por haber tenido oportunidad de tener más cosas, ¿no? Yo la pillé junto a mi hermano al año de salida, dice Fernando. Pues como nosotros, al año de salida de Wii. Sí. Bueno, Adrián, en este caso, que apoyó la idea. Porque luego, encima de eso, cuando nos conocimos ya, Adrián es el que ha apoyado un montón de consolas. Porque 3DS, eso, 2DS primero. Luego también la 3DS. Sí, la 3DS. La 3DS XL. La Nintendo Switch fue gracias a Adrián. Porque yo en principio no la iba a apoyar, no lo podía permitir. Y Adrián la consiguió para los dos y estuvimos dándole caña de día uno. Que, sí. que la teníamos reservada. Entonces sí que luego a partir de ahí sí que hemos conseguido, bueno, ya ha conseguido pues todas las que han ido saliendo, la Xbox también, la Play 5 también, igual que la One, igual que la Play 4 y la OLED, o sea, todas. Me refería a que Mario con tantos años inventen locuras nuevas. Sí, es sí. que es eso, es que es el que... Super Mario Bros. Wonder fue un sorpresón y una maravilla, es que tal cual, o sea, el nombre es que todo, le o sea, viene que ni pintado, claro. Es maravilla. Super la innovación Mario... que añaden a Super Mario, que es una saga... de 1000 años. Sí. No sé cuántos años tiene, pero por lo menos Super 40 Mario años, 50, no sé. Ah, mira, me ha matado. Super Mario Bros. Wonder, Super Mario Odyssey. Hmm. Al final, no, o sea, The Legend of Zelda. O sea, ves que van evolucionando, o sea, pasan 1000 años y siempre tienen ideas nuevas, o sea, no es una entrega más, no es un juego más, no tiene sentido. Ese no. Vale, este de aquí, sí. Mario Kart 8 me enamoró al verlo en el stand de un centro comercial, pero lo gracioso es que compré la consola con el pack de New Super Mario Bros. En vez del Mario Kart 8. Bueno, pero bien. Bueno, si pero es también final, es un gran exacto. juego, es que el Super Mario Bros. U es espectacular. Es una maravilla, igual que el Super Mario 3D World. 3D World, es una pasada, es una pasada. Vamos, en cooperativo nos encantó. Es espectacular. Nos, le pegamos un vicio sí, que encima no terminaba nunca. Era fase tras fase, más fases nuevas, ahí hasta el infinito y más allá. Estos son muy fuertes para ti, a lo mejor. Es que iba con 12 vidas, con muy poca vida. Sí, por eso estaba combatiendo para intentar subir de nivel en lugar de avanzar a lo loco. Verdad, sí. Pero bueno, los RPGs hay que subir de nivel. Claro, ¿verdad? Porque si no te machacan. Ahora te machaca el otro. Claro. No, a ver, no me va a matar si me ataca. Voy a usar unos. Mañana jugaré un rato a Carocho para refrescarme un poco. Hace tiempo que no lo juego. Pues sí, pues juegan en darle caña. Dale caña. Hay que practicar porque al final de este año, en diciembre, ahora, bueno, este mes, jugaremos con suscriptores de nuevo y así practican también estos días. Yo todas las consolas que tengo me las he comprado yo todas, dice Javi. Pues qué bueno, qué suerte. ¡Qué suerte, qué bien! Nadie me regaló, dice Javi. Bueno, a mí sí que me regalaron cosas, la verdad que sí que. Yo más bien. He tenido esa otra suerte. Son suertes distintas al final. Que te lo puedes permitir, que encima las puedas conseguir tú, es una suerte también maravillosa. ¿Eh? Pero que te la regale también. Ah, yo por ejemplo eso, cuando me lo pude permitir, o sea, en 2009 me compré una Super Nintendo. Oh, en el año 2009. Suerte. Claro, es que tengo que ir combatiendo antes porque si no va a ser un desastre. Y es eso, y después pues la GameCube, PlayStation 2, o sea, poco a poco fui consiguiendo... Es su sistema. Pero claro, es que cuando no me lo podía permitir, pues no podía hacer nada. ¿Se puede abandonar cuando estés dentro de la partida ahí del combate? Ah, no, claro. En ese combate no puedes abandonar. No estás dentro del combate. No, en ese combate no lo puedes... En ese te pone que no puedes subir. ¿Cuando estás combate contra otros anteriores? Claro, eso es lo que estaba haciendo para intentar avanzar un poco. Dice Raplesnik que quiere jugar es el... Ay, que lo había leído ya. A ver si me pongo para arriba. El de Origami King, que tengo que ver el gameplay de vuestro canal, que tenéis ¿sí? viendo subido de Twitch. Tenemos varios directos de Origami King, hicimos la serie completa. Sí. No recuerdo cuántos directos son, voy a mirarlo. Uy, pues fueron varios, ¿eh? Fueron varios, sí. Igual son 4 o 5.
Bueno, trabajando desde los 15, dice Javi. Ah, pues entonces sí, claro, normal. Ah, claro. Hombre, claro. Sí. Vamos a mirar cuántos hay de Paper Mario. Pues hay, bueno, hay unos cuantos. 9, 10, hay 11. 11 directos de la serie completa de Paper Mario. Pues 11, de Origami King en 2020. Bastante. Jugamos en 2020 el juego. Oh, no. Y eran largos, más o menos de 3 horas, 3 horas y media, 4 horas. O sea, eran largos. Para pasarnos el juego, porque el juego es largo, al final el Paper Mario de Origami King es largo. Este Super Mario RPG supuestamente no es muy largo, pero bueno, depende de cuánto tiempo le dediques a subir de nivel, eso sí es verdad. Yo mi primera Nintendo con mi dinero en 2016 una 2DS. Son muchos, sí, los estuve viendo. Perfecto, Rapplemy, pues sí. Pues ahí lo tienen por si les ayuda también para avanzar en el juego si lo van a jugar. Lo primero que compré fue un Amstrad Phosphor verde. No me dio para monitor color. Ah, mira. Yo ni siquiera lo vi eso, no sé ni lo que es exactamente. Ah, sí, es un microordenador. Ah, bueno. Sí, sí, eso sí lo, sí lo puedo deducir, pero no, sí, no lo vi, o sea que no, no, a ver, no lo he visto. No es sé, eso, o sea, hay gente que, o sea, que en esa, es que también depende de la época. Pero es que incluso viviendo en la misma época, no todo el mundo tenía, lo mismo, tenía eso. Claro. O sea, igual que pasa con el Spectrum, igual que pasa con, yo qué sé, cualquier otra cosa. No todo el mundo tenía lo mismo, ¿no? Claro. Pero lo bueno es eso, lo bueno es, oye, mira, yo disfruté de este, yo disfruté de esto otro, ¿no? Pero al final es que cada uno disfrutara de esos videojuegos, que no sé, yo por lo menos sí recuerdo, o sea, en ese momento, que los compañeros de del colegio, pues estaban hablando que si la Mega Drive, que si, bueno, pues eran de PlayStation 1, no sé qué y tal. Claro, yo no tenía esa posibilidad, pues no, yo si lo pedía, no me lo iban a regalar. Como mucho, pues eso, la Game Boy. Entonces, a mí no me llamaba la atención y no, no les prestaba atención, ¿no? Pero jamás escuché hablar nada de, no, yo es que tengo esto precintado y es que esto se va a revalorizar. Jamás lo escuché. No. Yo escuchaba, oye, yo estoy jugando a este juego y tú cuál estás jugando a este. Ah, pues ese, yo qué sé, pues no lo tengo o me lo cambias, me lo cambias este otro. Y ya está. Pero no, o sea, ninguna de las tonterías que se escucha hoy en día. Exacto. Dice Rapplemy que este abusa de turnos, ya por eso RPG. Sí, los turnos aquí son primordiales, son básicos. ¡Ah, inmunidad! ¡Ah! No me fastidies, claro, por los pinchos. Y luego subida de nivel, claro, evidentemente. No sé de qué nivel estamos. No, pues no, no lo sé. Ah, mira, hay algunos elementos que son especialmente efectivos contra ciertos monstruos, exactamente. Tenlo en cuenta. Te pone la debilidad. Como Spectrum, con cinta de cassette. Perfecto, sí, tampoco he visto Spectrum, o sea, ahora sí, hoy en día sí que la he visto en imágenes, pero no, en su momento no, y no la he visto en la vida real, entonces... Bueno, a lo mejor en alguna exposición de consolas, a lo mejor sí he visto, o de microordenadoras, a lo mejor sí he visto algún Spectrum, no lo sé. Bueno, ya hemos subido de nivel. Pero en su momento no. Tenemos un champiñón. Nivel más. Nivel plus. Bien, nivel plus. Nivel 2, vale, ya tenemos vale, un poco más de vida, es que se nota, ya por lo menos tenemos 5 puntos más de vida. Y bueno, mejor el ataque, la defensa, ya por lo menos tenemos algo. Me encanta Mario así con el pulgar arriba. Entonces ahora podemos elegir si queremos eso, un poco más de ataque, un poco más de vitalidad o de poder mágico. Por cierto, estamos en Discord, en el chat general también, por si quieren pasar. Y gracias a ustedes que están conectados en el muchísimas directo. Muchísimas gracias. Super Mario RPG, hicimos unboxing, ya estamos dándole caña al gameplay. Para jugar pues otra horita más o menos, estaremos dándole caña a lo que podamos avanzar mientras vamos hablando con ustedes también, porque ya saben que los RPG estos son así calmados y son de mucho ataque, mucho combate, y lo importante pues es disfrutarlo si te gusta, si te llama la atención este tipo de juegos, y también hablar en este caso en los directos, hablar con ustedes, con los que están conectados. ¡Ah! ¡Una exposición! ¿Cómo pasan los años? Sí, no sé, me salió lo de la palabra exposición, pero podría decir, yo que sé, un evento. A ver, a lo mejor, yo qué sé, es que no sé cómo se llaman hoy en día los eventos de... ¿El qué? Los eventos de donde pongan consolas o juegos o donde expongan ahí cosas. ¿Es que es exposición? Sí, al final es una exposición, claro. Sí, que luego le pone el nombre de la ciudad o el nombre de tal, pero sí, bueno. Que es verdad que no. En la península hay más exposición, aquí no hay casi nada. No, aquí nada, aquí que va a ver. Pero sí, esa es la idea.
Vale, a ver, creo que falta... 11 suscriptores, por cierto, somos 11 suscriptores aquí en Twitch. Gracias a los 11 por suscribirse a nuestro canal. Que recordarles, si, porque suscribirse tiene coste, que si tienen Amazon Prime les sale gratis una suscripción al mes. Se agradece si nos la aportan, si eligen nuestro canal y se suscriben, pues les sale gratis y nos aportarían la suscripción. Se pueden suscribir cuando quieran, aunque no estemos en directo, que estamos en directo martes y sábados nada más. Pues el resto del tiempo se pueden suscribir si quieren. Si les llama la atención el canal para apoyarnos, pues se agradece mucho. Igual que seguirnos, nos pueden seguir en cualquier momento, aunque no estemos en directo. Ah, es que esto no es muy efectivo. Y seguir sí que es gratis. Claro, no tenemos nada de defender. Aquí objeto champiñón simplemente, claro. Vamos a tener que atacar. Hay que hacer un evento de juegos indies que quieren que sea anual. Eso también mola mucho, sí. El evento de juegos indies. En terraza, vale. Es que me suena que hace poco sí, Tesura Games, de hecho puso ahí algún juego o algo así. Es que hay compañías así ¿sí? que lo ponen en redes sociales y lo vemos y... Y está guay eso de que hagan pues exposiciones y eventos de juegos indie, de consolas o de, sí, de consolas clásicas también para conocerlas. Vale, bien. Y ahí te pones el siguiente nivel, 24. O sea, es la experiencia que te queda para llegar al siguiente nivel. Ahora me curaré, porque me atacará. Ahora sí me atacará este. Bien. Tío, bien defendido. Justo en el momento exacto. Ahí, bien. Bien, ahora ya se nota que vamos mejor, con un poquito más de vida y más de nivel. Bien, bien, bien. Y tenemos un museo con PC y consolas antiguas. Ah, eso está guay. Sí, eso está muy bien. Y que se pudieran probar también estaría bien, no sé, una... Virtual Boy, una consola así rara. Sí, sobre todo, o sea, simplemente es para que la gente conozca, ¿no? Vea conozca la historia de los videojuegos, vea la... Exacto, pero ya está, o sea, para que no se unan locos, que no sea un nido ahí de la especulación y del morbismo, ¿no? Ya, sí, porque luego se convertirá en eso seguro. Claro, oye, ¿dónde están los precintados? Venga, quiero este precintado. Sí. No. O sea, ponte a jugar ahí. Sí, algunas máquinas arcade se pueden probar. Eso también está bueno, las máquinas sí, arcade. Sí, también está muy bien. Es que este es mejor con la técnica del salto, pero solo tenemos una flor. Ya. Yeah. Entonces no podemos... 1 de 10. Sí, ya va quedando menos. Bueno, va soltando enemigos, o sea, enemigos, el de arriba. Spikies. Uf. Está muy bien hecho, es que es, luce maravilla, visualmente espectacular. Sí. Me encanta el juego de animación y siempre Nintendo hace sí. juegos muy bonitos. Bueno, lo vimos en Pikmin 4, alucinante cómo luce. Lo vimos en Super Mario Bros. Wonder cómo luce. Y este remake que está, vamos, está, es delicioso. Que es maravilloso. Se te derriten los ojos viendo esto. Y jugarlo en modo portátil, esto va a ser maravilla. La Nintendo Switch OLED, ¿no, Adrián? Sí, hombre, por supuesto. Jugarlo en modo portátil de Nintendo Switch OLED. Por supuesto, por supuesto, es que es una pasada. Hombre, poco a poco sí, las compañías, aunque les ha costado, pero se van dando cuenta, ¿no? De lo importante que es de Nintendo Switch. En su momento se mostraron muy reacias, pero al final es que no les ha quedado más remedio que sacando. Es que sacando lo vende todo. Ya, pues eso, dice, oye, mira, no somos una compañía que no sabe sacar juegos en condiciones en formato físico. Bueno, pues te los sacamos ahí a la mitad, te los sacamos en cloud version o lo que sea, pero es que se ven ya obligadas a sacarlo, porque es que aquí vamos a vender. ¿El 100% de qué es lo del 100%? Es para subir de nivel. Ah. Bueno, o esto... No, espera, no, mentira. ¿Un esto ataque? Debe ser un ataque, sí. Creo yo, porque ahí el nivel sigue poniendo siguiente... Sí, o alguna habilidad. Ahora lo miraremos ahí en el combate, ¿vale? Porque eso no sé si nos lo explica. Ah, mira, todo solícito. Solícito. Es todo solícito. Pero yo creo que lo voy a usar cuando nos enfrentemos a los otros. Algo más difícil. Sí, esos que son más complicados. Vamos a cargarnos al Speaky este. Yo no sé el frío que hace allí, me encanta.
Soy lo que no hay. No valoro el frío que hace si estoy en casa. Pero ahora quisiera estar en casa con la amante viendo el directo de Sarah Presmith. Hombre, no, claro. Pues sí, claro, pues le diremos sí, que aquí sí. Hace mucho frío hoy. Que está sí. Todo nublado y el día ha sido gris desde por la mañana hasta ahora que ya está oscureciendo incluso. Pues hace mucho frío y da gusto, como dices tú. Yo valoro también mucho el frío, a mí sí me gusta también. Y da gusto poder ponerse una mantita, un abrigo, poder así estar en casa, como dices, que también nosotros somos muy caseros. Pues se agradece cuando hace frío, sí. Ah, bien, tengo que ir con la manta siempre. Que sale aleatorio, porque... ¡Oh, mira! Le hemos hecho... Sí, Adrián también es muy de batamante y de bata. Sí. Porque cuando hace frío, él lo sufre. A mí me gusta, la verdad. Ahora estamos fastidiados. Buah, estos son muy fuertes. Nos van a matar. A lo mejor nos matan. Sí, nos cargamos a uno, pero este nos va a liquidar ya. Yo ando con el Wonder, muy bien, Fernando. Pues nosotros nos pusimos a jugar un poquito al Wonder también ayer y avanzamos. Nos quedamos dormidos. Bueno, me quedé dormida, pero avanzamos un poquito en alguna cosa que teníamos ahí que no habíamos conseguido, que nos faltó. Pero tenemos que seguir luego jugando porque hay que completar ahí todo lo máximo que podamos. Conseguí esquivar uno, pero es que tenía que subir otra vez. Tenía que subir otra vez de nivel. Mañana me voy a poner dispuesto el directo de Paper Mario de Origami King para sentir la esencia del directo y de paso iniciar el directo que quiero ver. Que mañana lo tengo libre, perfecto. Tenemos que volver a repetir todo esto. Sí, sí, pues muy bien, Rapple Smith. Pues a ver los 11 directos, tienes que ver la serie completa. Os quedaste dormido, eso te da gusto jugando. Bueno, yo siempre me quedo dormida jugando, viendo la tele, me da igual. No, Adrián no duerme, Adrián se queda despierto, pero yo sí. Es que claro, estamos consiguiendo un poco las semillas que son más difíciles o que no hemos encontrado. Pues conseguimos ese algunas, sí. Pero claro, no sabemos ni dónde están, entonces hay que repetir, hay que volver a intentar. Y hay que investigar y tal, sí, sí, sí. ¿Mañana qué día es de Santoral? Dice Javi. 3 de diciembre, ni idea. Ni idea. No lo sé. No lo sé. Pero mañana es domingo y hay video en Atma a las 4 de la Canaria y hay video en Atma Retro Games también a las 6 de la Canaria. Los esperamos en ambos canales. Mi santo, es San Javi. ¿Sabes? ¡Anda! ¡Qué San bien! Javier, ¡Santo! San Javi no va a ver, no va qué a ser. Bueno. Será San Javier. Pues mira, pues a ver si mañana nos acordamos de felicitarte. Uf. O que se acuerden los Atmanicos en el grupo, mejor. Porque sí, los santorales es muy complicado acordarse. Yo no sé cuándo es mi santo, ni. O sea, yo esas cosas no. No, Adrián no sabe el suyo. El mío sí es bastante obvio, sí, me lo sé porque. Porque yo soy un colegio religioso, entonces sí que lo sé. San Francisco Javier, vale. Mañana es domingo, día de misa en casa. Y San Javier. La misa en casa. ¿La misa en casa? Pues el mío es el 13 de mayo. Eso es como la tienda en casa, ¿no? La tienda en casa. La tienda en casa. Oh. El Spiky no logro... esquivarlo, al otro más o menos. Y además sí. Tú, Javi, tienes Francisco Javier. O solo Javier. Siempre el combo Francisco Javier suele ser habitual, creo. Bueno, claro, o si el santo es Francisco Javier, pues sirve tanto para los Francisco como para. Sí, sirve para todos. No, porque mi hermano se llama Francisco y no es ese. Santo Oral no es mañana. Ah, pero claro, alguien que se llame pues, Juan José, pues claro, tiene dos santos, el santo de Juan y el santo de José. Ahí sí, porque no hay uno de Juan José, uno de que sea de los dos. No. Pediré un San Pancracio en Aliexpress. San Pancracio, muy bien, qué grande Pancracio. Pancracio, yo lo uso, ese santo, para encontrar un aparcamiento. Sí. San Pancracio no es un espacio. Y entonces encontramos aparcamiento siempre. Bueno, está el mono Pancracio, claro. El mono Pancracio también. Soy Francisco Javier, 3 de diciembre. Ah, pues perfecto, entonces Francisco Javier, muy bien. O sea, tienes cuatro nombres. Francisco Javier, 3 de diciembre. Vale. Pues nosotros no tenemos ningún nombre compuesto, solo tenemos un nombre. Un nombre, sí. Sencillo. Sí, porque cuando nos pusimos los nombres, claro, tenías que pagar por cada nombre y dije, mira, ponemos un nombre, no vas a estar pagando ahí por dos nombres. No seas especulador de nombre. Vamos a poner eso. Sí, es que suele ser eso, o por dudas, por discrepancias, igual también por temas familiares. Oye, es que el abuelo se llama así, el padre se llama así,
Pues lo mezclamos. No, pues los nuestros no, los nuestros son aleatorios inventados, no es de ningún familiar anterior. Tengo tres nombres más en el registro de la iglesia. ¡Wow! Bueno. ¿Cómo es? ¿De todos los santos o algo así? Francisco Javier de todos los santos. Oye, si es de todos los santos, ya te felicito. O sea, tus santos todos, todos los días. Claro, el día del agua, el día de la tierra, pues también. Santa Tierra. Les digo, dino, Javier. Javier. Claro, comenta. Bueno, tus apellidos también no lo sabemos, que lo tienes puesto en el usuario. Venga, a ver. Ah, porque es que hemos tenido que repetir esta parte desde que estábamos otra vez en nivel 1, entonces ya hemos subido a nivel 2. Voy a intentar subir al nivel 3. Es como Felipe Juan Froilán de todos los santos, que tiene un montón de nombres. Pues él es Francisco Javier. No, eso no puede ser verdad, Javi. Francisco Javier, Walterio, Honorio Lucas. Por mis abuelos, ¿en serio? Sí. ¿Qué dices? Cinco nombres. No puede ser. Eso nunca lo había visto en mi vida. No, yo tampoco. Y mira que he visto yo personas y nombres y todo. Qué ¿en serio? Bueno, ¿no? Dice que sí, en serio. ¡Qué locura! Cinco nombres. ¡Wow! Eso sí que no sabía ni que era posible. ¿Y por qué eligieron Javi? O sea, ¿por qué eligieron el de Javier? Con todos los que tiene. Ah, en el DNI solo dos. Ah, vale, en el registro de la iglesia tiene que tener cinco, pero en el DNI dos. Vale. Claro, es que en el DNI no pueden poner más nombres, es que no cabe. No cabe. No, o sea, tiene que poner una nota ver en el reverso. Claro, un asterisco, tiene más nombres, pero no cabe. Exactamente, sí. O te dan dos DNIs, así. Sí, uno para dos nombres y otro para los tres. Interesante. Porque quedan... Sí, vamos a ver. A ver si conseguimos subir a... Francisco, por abuelo y Javier porque le gustaba a mi madre. Pero, y te llaman Javi, ¿no? Eligieron tu nombre Javier, Javi. Los otros nombres no los han usado para llamarte, ¿no? Habitualmente, así. Vaya, abrazo de soltero, dice Javi, ¿no? Pero está interesante. Hidratación de Raúl. ¡Oh, gracias, Raúl! A ver si ya vamos avanzando. Vale, siguiente nivel 12, venga, ya me ha quedado menos. Nos quedarían... 6 combates. Y la tuya. Familia y amigos me dicen Javi, vale. Pues eligieron uno de los múltiples nombres que podían haber elegido. Sí, es verdad que el tema de la iglesia normalmente sí que se ponían ahí. No sé, podían poner un montón de nombres. Sí. Como decíamos antes, los nombres compuestos pues eran muy habituales antiguamente, ¿no? También. Porque todos eran muy, muy católicos y religiosos, ¿no? Vale, bien. Bueno, vamos consiguiendo también monedas que no recuerdo ahora mismo. Sí, a lo mejor hay alguna tienda por ahí. A ver, ¿por aquí no puedo? Sí. Aquí estamos farmeando. Subiendo de nivel, farmeando. Sí, este directo va a ser prácticamente... ¡Oh, no puede ser! Me acaban de matar. Yo digo, me da tiempo y digo, este no creo que me vaya a quitar 6 de golpe, pero me ha quitado 6 de... No me fastidies. A ver, ¿dónde se guardó? Oye, pues como sea... Mira, es el mismo otra vez, nivel 1. ¡Oh, no! Estamos otra vez en lo mismo. Y el tuyo no lo guardaste tampoco. No, porque si estoy subiendo de nivel, no voy a volver a la casa a guardar. ¡Oh, qué mal! Claro, no, otra pues, vez. Rectifico, este juego da para mucho porque hay que repetir. Da para un montón, da para... Sí, y sí. Y pierdes los niveles y tienes que volver a repetir todo. Claro, aquí tienes que ir a... O sea, si tiene un guardado automático... pues, no, ¡la croqueta caliente de Javi! ¡Hombre! ¿Qué? Venga, Fátima, soluciona esto. ¿Soluciona cómo? Soluciona esto. No sé ni cómo se lo primero, o sea, lo primero que si quieres, cúrate. O sea, usa un champiñón que tienes ahí. ¿Vale? Y ahora enfréntate al enemigo. O sea, recuerda que es eso, que le das a la A y justo cuando está golpeando Mario, si le das otra vez, haces un segundo ataque. Y luego para defenderte creo que es pulsando B, la B, manteniéndolo pulsado B en el momento concreto.
Y ahora, pues eso, lo que hay que hacer es volver, eso es, volver a subir a nivel 2. Y bueno, si quieres o cuando lo consigas, pues vuelve atrás y guarda para tenerlo ya guardado. Ahora aquí, ¿no? Lo guardo. Yo creo que... sí, ya en el siguiente combate. Ahora en el siguiente combate, consigues 2 de experiencia y ya subes de nivel. ¡Ya tocaba! ¡Bravo! Muy bien. Ya tocaba. Ay. Sí, es con la B. Vale, ya es... vale, sí, a ese le puedes atacar también con la técnica. La técnica esta del salto, que es mucho más efectiva y te lo cargas de un golpe. Pero el de los pinchos no. Eso es lo ya, por lo que comentaba el tema pincha, de las debilidades. Un pincho. Repetimos la subida de nivel. Ay Dios, no sé qué. No sé cuál has elegido. Le diría que sí. Pero no sé qué. No, es que hay 3 objetos. Tienes que elegir para mejorar. O la fuerza, la vida, eso como hice antes pues, yo. Le y yo ahí elegí el del medio, que era el champiñón para la vida. ¿Se va para por la vida? ¿Por aquí? Sí, ahora tienes que ir hacia la izquierda. Para guardar. Sí. ¿Por dónde hemos venido? Ay, no sé. Bueno, ¿por aquí? Sí. No, bueno, ese, a ver. Bueno, pero ahí también puedes meterte. Yo porque me había quedado ahí, pero para guardar tiene que ser por el otro lado. Ah, vale, este, a ver. ¿Eso, o es por ahí? Sí, sí, bueno, es por aquí. Es que no me lo sé. Creo que sí. Puede ser, puede ser. Sí, luego intenta abrir los cofres esos. Sí, vas a la casa ahí de... ¿aquí? Eso es. Casa de Mario. Y ahí en la parte, en la G, saltas y guardas la partida. Ahí está. Bueno, 20 minutos de juego, cuando en realidad llevamos una hora jugando. Claro, sí, sí. Es lo que tiene, es lo que tiene. Es que Adrián es mi jefe supremo de los Amancos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Lo es, lo es. Oh, pero es eso, mucha honra. No, no, no tenemos... no tenemos que esconder nada, eso es verdad. Bravísimo. Es que es cierto. El Amanquismo y el manquismo, ¿no? Está infravalorado, ¿no? Está como muy... está sobrevalorado, creo que. No, está infravalorado. Por ti sobrevalorado. Bueno, sí, por mí sobrevalorado, pero por la gente es muy infravalorado. Es como, ah, mira qué manco, mira, este no sabe ni jugar. Entonces sí nos ponen comentarios, en el, creo que fue en el... Pokémon. En el canal retro con Pokémon, que uno se estaba partiendo de risa porque no sabíamos jugar. Digo, voy a salvar a toda de este. Sabemos jugar, pero es que somos unos mancos. Una cosa es que sepamos jugar y otra cosa es distinta, es que lo hagamos mal jugando. Pero, a ver, la teoría la tenemos. O sea, oye, con B se esquiva, hay que darle 2 veces y tal. Pero mi coordinación es nula, es prácticamente nula. O sea, yo tengo una coordinación sirope horrible. De miel. No sé para qué servirá. Es verdad que antes lo conseguí, pero no lo sé. Vale. Mira, sí, a ver si consigues... y luego guardo. Bueno, intenta subir de nivel, si te quita mucha vida, te cubres con un champiñón y sigues. O sea, contra estos puedes seguir combatiendo. Es que soy muy de guardar todo el rato. Sí, a ver, estos no te van a matar. No te van a matar. El amanquismo es un corriente filosófica poco valorada, es meritoria. Claro. Es que es eso, es que te pones... A ver, que tiene que haber de todo y es entendible, ¿no? Pero parece que es eso, ¿no? No, tiene que... hay que encontrar a una persona que lo haga perfecto, que no... yo, hombre, sí, o sea, está bien, pero... o sea, al final terminas siendo aburrido, ¿no? ¿Entonces qué, aguardo o sigo? No, de momento sigue. Si después de un combate, o medio de un combate, te quitan... o sea, bajas a los 10 puntos de vida, entonces cúrate. Pero si no, de momento sigue. O sea, mientras tengas champiñones y tengas más de 10 puntos de vida, sigue. Pero esto es un poco riesgo, porque luego se pierde todo. Ah, claro. Pero es lo que pasaba con... o sea, no solo con los RPGs clásicos, sino con cualquier juego clásico. Oye, he llegado a la tercera pantalla. Me han matado. Tengo que volver a empezar. Super Mario Land. Doble experiencia. Venga. ¿Desafía la máquina? Bueno, venga. ¿Dónde estará Yoshi? ¡Uy! Yo soy a la derecha. ¡Ole! ¡Hola! ¡Lo seguí! Pues yo no lo seguí. Yo soy una máquina en esto. En este tipo de juegos. ¡Qué bueno! ¡Qué buena, dirás!
¡Qué buena! Pero qué... ¡Qué barbaridad! Yo el primero, Club del Manco, número de socio 00003. Después de usted. ¡Excelente! Sí. No, pero es eso, o sea, a nosotros, o sea, cuando vemos algún gameplay también, ¿no? Ah, yo también, yo soy el 2, o sea, Adrián es el 1 y yo soy el 2. No. Yo estoy en otro número. ¿En otro número? Posterior. Pero sí, cuando hemos visto así algún gameplay y tal, y vemos, pues, yo que sé, que alguien mete la pata ahí en un salto o lo que sea, tiene esa magia de un ser humano, ¿no? Es verdad que, oye, cuando a una persona se le da muy bien un shoot'em up, un juego de plataformas, tal, y ves cómo enlaza todo, cómo lo hila todo, cómo ves que se lo sabe de memoria y lo hace, oye, vale, o sea, se disfruta, ole, qué guay. Voy a salvar otro toado aquí. Pero cuando hay alguien que dice, ay, me he caído, ay, qué torpe, me he caído aquí, me acabo de... Me pasan cosas de esas, por eso, por el manquismo, pues te ríes. O sea, te ríes porque al final dice, oye, va, ¿no? ¿Qué inesperado, qué tal? Y tiene ese toque cómico. Entonces eso, no sé, o sea, le da ahí un toque humano. También sobre todo porque hoy en día a lo mejor ves un juego jugado por una persona a la que se le da muy bien, como a mí, y tú dices, oye, qué disfrutable, qué chulo, ¿no? Me lo voy a... Por ejemplo, me lo voy a comprar. Te compras el juego, te pones a jugar, y tú dices, no me gusta el juego, no soy capaz de... O sea, yo no puedo con este juego. O sea, no avanzo nada. En cambio, ves a una persona que le cuesta, que ves que tal, pero lo consigue avanzar, y dices, hombre, pues si esa persona tan manca lo consigue, ¿por qué no lo voy a conseguir yo? A mí no me gusta cuando los videojuegos gameplay son perfectos, están editados y recortados los fallos. Prefiero el directo, dice Javi. Sí, también. Sí. A ver, nosotros es cápsula con flor ahora. Que no, o sea, procuramos no hacer cortes, pero sí es verdad que si hemos hecho ahí algún corte en algún vídeo, es por eso, porque a lo mejor nos hemos pegado una hora muriendo. En el gameplay este de... ¿Cómo se llamaba? El... Y decía era también... Ghost Knight. Creo que era Ghost Knight. Quedan mancos aquí unos cuantos, yo el primero. Por ejemplo, sí, creo que era el Ghost Knight, ¿no? Este que tenía ahí un toque Halloween, que recordaba un poco a Ghost of Goblins, sí, y tal. Sí, sí. Ahí sí. O sea, nos pegamos, yo no sé, 40, 50 minutos muriendo, en la misma parte muriendo una y otra. Ay, eso no podemos poner. Ahí tuvimos que recortar. Pero, yo qué sé, pues en algún momento, por lo que fuera, oye, pues tosemos, pues ahí lo recortamos y tal. Pero, hombre, si hay muerte, pues las dejamos. Depende del caso, si no es muy tal, las dejamos. Y bueno, ¿cómo se llama? Igual creo que fue, sí, en Sentry City. Bueno, que subimos también... Sí, ese está subido, si no recuerdo mal. ¿Cómo se llamaba? Era otro también de... No me acuerdo cómo era. Para el siguiente nivel me quedan 7. Ah, bueno, pues bien. Eso 4 combates, más o menos. ¿Tú crees? ¿Cuánto? Pues te van dando... Ah, ¿ya te dan 4? A mí me dan 2 de experiencia. ¿Cuánto me dan? Si te dan 4, entonces 2. Pero si te dan 2 de experiencia, pues 4. Prefiero el de los sustos, dice Rapple Smith. Se ríe. Sí, por eso digo que es más divertido el directo. Sí, sí. Siempre es más divertido. Sí, porque... Al final es donde ves, ¿no? A la persona en contacto con el juego. En un gameplay, sí, vale, oye, pues puede ser que sí lo estés jugando, pero también puede ser que te pongas solo la mejor parte, lo que dices. De repente te pones la mejor parte. Te pierdes un poco, ¿no? Esa pequeña fase de aprendizaje, ¿no? De entender un poco... O sea, de ver cómo entiende esa persona el juego y cómo se va a... Ah, sí, me dan 2 experiencias, vale. Ah, vale, por eso. Entonces sí te quedan... No, quería ir aquí. Este era el de los martillos, ¿no? Claro, tienes que volver. Ah. O sea, no pases por ahí. No. Porque si no, la siguiente... Porque quiero guardar, de hecho. Por eso, si no, la siguiente... ¿Te cuento una de tu relación con los juegos y especuladores? Cuéntanos, a ver. Cuenta. Medidor... Ay. Cuenta, que nosotros que, de verdad, hemos visto cada cosa que... Es increíble. A ver si puedo matar a este y guardar. O subir de nivel o algo, porque tenemos solo 16 ya. Vale. Pues puedes intentar ir de camino al guardado. Y por el camino te enfrentas a dos más y ya está.
Pero sí, sí, es que se le ha dado tanta importancia en los últimos años a eso, ¿no? Oye, mira, estos juegazos son juegazos de tales sistemas. De Super Nintendo, Mega Drive, que si Nintendo 64, que si Saturn, que si tal. Ahora se ha puesto el foco ahí. He visto un Wallapop, uno que vende GTA 6 y dice que la venta será en febrero de 2024. Sí, eso también por el tema de la primicia, ¿no? ¡Uy, quiero ser el primero! Ah, sí, que lo comentaste en el estreno, es verdad. El primero en tener eso... Hombre, a ver, que está bien, que a todo el mundo le hace ilusión conseguir algo, ¿no? De novedad, es entendible. Pero sí, sí, también... Ya subió nivel. Sí. Es como que hay mucha expectación por eso, ¿no? Por ese juego. Sí, sí, es que todavía... O sea, no se sabe nada, ¿no? Sí, ahí puedes elegir si quieres el ataque físico, si quieres más salud, o si quieres más ataque mágico. Sí, antes puse salud porque era lo del centro, que era lo que estaba señalado. Entonces ahora puse lo otro. Sí, el ataque creo que aumentaba en un punto, realmente. Vamos a guardar ahora porque si no... Ah, esto no se guarece. Sí, sí, es que esto es lo que había que hacer antiguamente. Todo bueno, rato. Hoy en día sí hay algunos juegos que sí. Pero hoy en día, claro, ya tienes ese guardado automático. Empieza a vender sin tenerlo y si quieres te lo reservas y te lo vende un pico más caro, increíble. Sí, 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 sí. Sí, sí, eso se lleva haciendo, bueno, lo lleva la gente que compra en Limited Run, Super Rare y tal, que todavía no han recibido el juego, ya te venden, o sea, te venden esa reserva. Pero claro, tú no sabes si esa persona realmente va a recibir el juego, igual tiene algún problema. O sea, a nosotros nos ha pasado que hemos comprado el Limited Run y cuando hemos mirado dónde está, o sea, el seguimiento del paquete, se había quedado ahí en Estados Unidos. Entonces hemos tenido que contactar con Limited Run, oye, mira, no nos ha llegado el paquete, y efectivamente, oye, no había llegado la edición, y nos dicen, oye, pues, ¿qué hacemos? Y digo, oye, pues mira, pues nos devuelves el dinero. ¿El nivel 3 ya se puede combatir contra eso? Yo creo que sí. Bueno, si ya lo has guardado, intenta combatir. ¿Tienes la salud al máximo? Sí. Dale a la X, ahí lo puedes ver. Sí, vale, y además tienes el poder mágico a tope, que tienes 10, pues puedes usar 3 veces el salto. Y bueno, creo que también tienes el 100% de Toad. Sí, que también sí, lo voy a usar. ¿Te dará ahí algo? Mi bombo merece ese perfil de GTA 6, no merece nada. ¿Vale? Claro que no. Vamos. ¿Ahora uso Toad? A ver, claro, sí, úsalo ya si quieres. Sí, es algo aleatorio, o sea, tienes que elegir cuándo. Ah, ¿dale? No sé. Ah, vale, pues bien, sí, es un ataque. Creo que le quita 33 puntos de vida a cada uno. ¡Ah, 50! ¡Tómate! ¡Toma! Pero si yo cuando lo usé... Eso se llama saber jugar y no ser manca. Es lo pero que si hay. Yo lo usé lo mismo. Un videito. Le hice 33 a cada uno. Un videito para Twitter. Gracias, Mario. Estaba corriendo tan rápido que ni miraba dónde pero iba. Sí. Si usé, que yo sé jugar, no, lo siento. Tú mejoraste el ataque normal. Lo siento. El ataque normal. Fuerza. Que además primero es una de todo. O sea, no lo entiendo. Es que yo sé jugar. Yo trato con cariño los juegos. Yo cojo la caja, la desprecinto con cariño, le hago unos mimitos. Pero si es que no lo juego. Entiendo. O sea, a ver, si Fátima ya había mejorado el ataque y tal, ataca físicamente, hombre, pues vale, entiendo que le haga más daño. Pero, eso, o sea, un objeto de todo. Calidad, se llama calidad. Ole, Fátima, ole. Desbanqueaste de un plumazo a los mancos. Sí. Ya no somos los mancos, ahora ya subimos de nivel. Porque estoy yo. Claro, exacto. Qué chorrada eso que se ve en Wallapop y cualquier lado. Yo solamente no veo el GTA 6, quiero ver el juego en un tráiler. Claro, efectivamente. A ver, es que, o sea, nosotros que GTA 6 no nos interesa. No, no nos interesa. O sea, ya comentamos que el 5 no nos interesaba. Ole, el martillo. Que le tenemos cariño al 3, o sea, cuando... Bueno, el 3 sí te hacemos gameplay, efectivamente. El 3 le tenemos mucho cariño. Bueno, yo a Fátima no, ni fu ni fa. No. Pero yo lo jugué en su momento y... O sea, el 3 me de gustó hecho, tenemos y el recopilatorio. Exactamente. Trajimos ese gameplay con ese recopilatorio. Pero, por ejemplo, San Andreas... A mí no... O sea, no... Que estará bien, que no digo que no. Pero, no sé, yo, o sea, yo no tengo, ¿no? Ese cariño hacia el juego que tienen otras personas. Y bueno, pues GTA 4 pues no nos interesa. GTA 5 no nos interesa. Sí, habrá vendido muy bien. Desde que salió, lo sacaron en 360.
han ido sacando en Play 4, en One, en PlayStation 5, no sé qué. No nos interesa. No nos interesa ese tipo de juegos. Entonces, hombre, dice Javi que a él sí le gustan. Sí, a ver, claro, sí, sí, cada uno, claro, cada uno tiene sus gustos y cada uno le interesará. Lo que nos gustaría ver es que eso, cuando presenten, ¿no?, el tráiler del juego, cuando muestren GTA 6, condiciones, que el trabajo que hayan hecho durante estos años, es que merece la pena. O sea, está en condiciones. A ver, nosotros lo veremos y diremos, vale, ¿no? Pero alguien, por ejemplo, como es tu caso, Javi, si te gustan ese tipo de juegos, oye, lo vas a ver, pues yo qué sé, o sea, te va a llamar mucho más la atención. Vas a saber si, oye, pues mira, pues sí, han hecho, ¿no?, las cosas bien, o no se han quedado en lo que ya tenían montado, ¿no? Fui de compras ahora. Sí. Colócate frente, ¿sabes? Ah. Colócate delante, claro. Y habla con él. Y salte, salta. Ah. Tesoros ocultos. Ah, no, anillo. Ah. Anillo alerta. De tener los tesoros ocultos. Mira. Que pero no funcionará si no lo habías puesto. Tienes que equipártelo. Pues tendrás que ir a la X, ¿no? Pues a la X, que sea el menú. No, son técnicas. Por cierto, ¿cuál es el más que tienes, o al menos? Tengo un abanico muy amplio. Sí, pero a precio de oro no. O sea, me gustan, pero sin ser fanático. Vale. Ok. A ver. ¿Qué? Pero, si pulsas el más, que te sale... Ah, mira, ya está, por eso. Miembros, mira, que se puede tener varios miembros del equipo. Sí. El equipo, aquí es para ponerle el accesorio. Vale. Anillo alerta. Anillo, vale. Sí, de eso no vamos a tener nada. Seguramente... ¿Hay martillo? Tengamos que comprar de protección. En la tienda igual... Ya compré cosas. Compré objetos. Acabo de comprar un montón de objetos de estos. No, pero eso son consumibles. Lo que vendía eran consumibles el señor, ¿eh? Pero habrá una tienda a lo mejor que te venda armas, que te venda protección. ¿Algo? Como en cualquier RPG. El bestiario. Ah, lo... Pero sí, sí, claro. Al final es eso. Bueno, a ver, puede haber algún juego... O algún tipo de juegos, ¿no? Alguna saga que te guste mucho y que te digas, vale, pues lo compro por este motivo. Vale, pues me gusta mucho y tal, venga, pues hago esa inversión. Hay otros juegos que a lo mejor tienes más dudas o no te llama la atención y dices, oye, mira, yo no tengo prisa, ya lo compraré más adelante, ¿no? A nosotros, a ver, nos da rabia cuando pasa con GTA, pasa con The Legend of Zelda... Pasa con Super Mario, con Pokémon, pasa mucho. Cuando esos juegos acaparan, ¿no? Acaparan toda la atención de la gente. Bueno, al final es inevitable con muchas cosas, ¿eh? Muestran algo y tal, pues llamas la atención, ¿no? De todo el mundo, o sea, de mucha gente. Y otras cosas quedan eclipsadas. Ya lo llegamos a comentar en su momento, pues por ejemplo con KOA. Que creo que KOA, exacto, salía a finales de octubre, puede ser, que ahí en octubre salía Super Mario Bros. Wonder, salía el Sonic, Sonic Superstars. Entonces, a ver, no decimos, ya lo dijimos, que no nos parecen malos juegos, todo lo contrario, nos parecen juegazos. Pero lo malo es eso, ¿no? Ay, que no, hay más juegos, no, ya depende de gustos, ¿no? Pero que a nuestro parecer, oye, pues nos parecen muy chulos, muy interesantes, que tienen mucho mérito, como nombramos así el KOA. Nos parece que eso tiene mucha importancia, ¿no? Sacar ese tipo de juegos en plataformas en tres dimensiones y claro, que no tenga la misma visibilidad. Bueno, a ver, se puede entender porque al final, claro... Hay algún tesoro oculto cerca. Ajá, pues tendrás que saltar... A lo mejor en alguna puerta, por ahí. Dice, el GTA V lo compré a los 3 años, sin prisa, exacto, sin prisa, no hay prisa para exactamente, nada. Exactamente. Sí, sí, sí. Porque al final es eso, habrá juegos que llamen más la atención y claro, ya ves, ¿no? A lo que estás dispuesto, ¿no? A,
a pagar por el juego que sea. Y bueno, ja, mira la cama de Pichu. Sí. ¡Ah, y rebota! Aquí no hay nada. No. Bueno, yo no veo nada, la verdad. No, tiene que ser invisible. Que salte y me ha hecho que... Sí, pero me refiero, no veo ninguna zona donde pueda haber algo. Pero es que puede ser invisible. No tiene por qué verse. Sí, pero... En una esquinita puede haber una caja. Sí, pero... Que saltas y le dejas así. No, pero te lo muestra aquí, en esta parte. Claro. Igual es solo ahí. Vale, si sí, ahí está el canciller, ¿no? Ah, no, este es el dormitorio. Estoy yendo a otra zona. Ah, la cámara de invitados. La sala de invitados. La cámara de invitados. Bueno, No, pero tiene que ser en la anterior, donde te aparecía el mensaje. Porque aquí ya no te sale. Sí, es que estoy investigando todo aquí. El tema es que... Tiene que estar por aquí, pero... Y no puedes empujar algo. Pero también veo raro, pero... La música es un poco navideña, ¿no? Que de hecho ponía en el menú música actual, porque se ve que se puede poner música como la anterior. Es como el... Como la del momento. Tiene que estar ahí arriba, pero no. Con un toque medieval, ¿no? Sí, también. Bueno, igual a lo mejor ahora no podemos llegar. No sé si llegaremos a tener alguna técnica que nos permita saltar más alto. Es posible. Ahí sí podría tener sentido. Bueno, porque hay una zona... El canciller. Donde no hay nada. Te dejo a ti ya jugar. Ah. Cuatro conectados, gracias a los cuatro conectados. Gracias. Sí, directo, una hora muchísimas y veinte. Gracias. Estaremos media horita más o menos. Disfrutando este Super Mario RPG Nintendo Switch, este remake espectacular, que ya lo avanzamos un poquito más y estamos ya en la zona de este castillo con el canciller, a ver qué nos comenta de Bowser. Que raptaron a Peach. Bueno, en concreto Bowser, como siempre. Bowser raptando a Peach. Ahí está representando la escena. Ha secuestrado a la princesa otra vez. ¡Quiero un cachapuri! Cachapuri, cachapuri. Pero no podemos entrar en el castillo. Por cierto, como siempre no, pero por ejemplo en el Peach, Princess Peach, ella va a ser la que salve a Mario. Bueno, no sé si a Mario o al mundo. O a quien sea, ¿no? Pero ella va a ser la superheroína. Sí. Que siempre es ella la que tiene que ser salvada. Les dejo un momento que me reclaman, vale, Javi. Perfecto, Javi, sin problema. Gracias a los seis que están conectados. A ver, ¿qué está pasando aquí? ¡Salva a la princesa! ¡Ja! ¿Quieres que te refresque la memoria? Sí, venga, a ver, refrescame la memoria. Vale, nos podemos equipar con objetos, con más, efectivamente. Vale. Selecciona equipo, vale, si esto es lo que hemos hecho. Elige martillo, vale. Mira, es accesorios y objetos de protección. Cuídate mucho. ¡Uy, va! Es que no puedo evitar preocuparme por la princesa, ¿no? Ve al sótano y prepárate para el viaje. Vale. Sígueme. Ah, venga. Bueno, por cierto, es verdad que aquí en el... No había otra tienda. Ah, vuelve aquí. No puedo... Ah, no, ¿esto qué es? Ah, qué suena la animación. Es verdad que esto también pasaba. Es cierto, en el original. Sí. Qué guay. Un vídeo también para Twitter. Pero se nota que tiene lavado de cara, ¿eh? Hicieron de nuevo todas las animaciones y todo. Sí, claro, claro. Bueno, y la película Super Mario de este año que salió, también una película maravillosa. Pues no llores. Pobrecito. Esto no es justo. Bueno, niños grandes. A llover. A llorar. Ah, pobre. Pobrecito. Vale, está llorando. A ver, esto es una casa normal, ¿no? Sí, pero habla con ellos, pues yo no hablé. Te regalan cosas, seguro.
Sí, yo es que estaba buscando la tienda de accesorios. De verdad te estoy esperando arriba. Ñam, ñam. Limpiando y cocinando, bueno. Qué triste. Pues sí. Vida triste. Ah, mira. Es verdad que estaba saltando ahí. Te platico mucho y llegaré a saltar tanto como tú. Claro que sí. ¡Viva! ¡Ah! ¡Ay, qué bien! Salta tú, a ver. Oh, ya. Y si le digo, poco. ¿Sigue soñando, chaval? ¿Qué da por los años? ¡Ay, ya paró! ¿Y si vuelvo a hablar con él? Ay, no se puede. No, ya, ya. Ya le rompiste la ilusión. Sí. ¡Buah! Ahora. ¡Hasta luego! Y ya te va. Le rompe por la supuesto. Ilusión y te va. Tranquilamente. Qué malo. Qué mal personaje Mario ahí, ¿eh? No, hombre. Es la bienvenida a la realidad. Mira, ahí aquí. Es. Ay, se puede guardar ahí. ¿Por qué no te echas un rato? Ah, claro. Ah, no, no, para recuperar la vida no, pues la tienes a tope. Ya, ya. Aquí podemos guardar la partida. Sí. Claro, ya está guardada. Qué bien. Qué rápido. ¿Sí? Efectivamente. No me vienes ahora. Pues volveré más tarde. No, arriba, arriba, arriba. Hay unas escaleras ahí. Ah, pero eso es para la posada, ¿no? No, para subir arriba. Esto mira, la... todas durmiendo. Claro, no quieres que siempre estoy durmiendo. Habla y todo. Sí, aquí. Qué gran remake, se ve bonito, está muy entretenido, se ve bonito y sí. Está muy, muy divertido. Sí, no, consideramos que merece mucho la pena este juego, ¿eh? Porque es muy, sí, es muy divertido. Pues mira, aquí ya ni nada más. Esto ya es la salida. Yo sufriendo con algún nivel de COI pensaba que era fácil. Pues seguro que sí, lo tengo que traer porque es otro que hicimos unboxing y tenemos que traerlo. Y a lo mejor lo traemos el próximo martes, ¿no? Quizás. Sí, puede ser. Sí. Puede ser que lo traigamos el próximo martes. Yo creo en que sí. Puede ser. Porque ese lo trajimos la demo, pero queremos traerlo de nuevo. Sí. El juego ya completo. Sí. O sea, por lo menos un gameplay. No sabemos si hacer serie, a lo mejor. No sé. Tenemos que verlo, a ver cómo se nos da y cómo es. Aplausos, error. Sí, sí, es un juego. Hombre, al principio, los primeros niveles, bueno, lo que visteis en la demo, no es muy complicado lo que trajimos de la demo. Que fue la demo completa, no es muy difícil. Pero luego sí se va complicando, eso sí, de verdad. No es un juego muy largo, parece ser, o sea, no. En dos, tres directos podemos hacer la serie, quizás. Sí, hay que ir a tiro hecho, porque si nos entretenemos, entonces ya sí es más largo. Mira, justo Tesura Games acaba de recordar el lanzamiento de Fishman 1 y 2 que Adrián comentó antes. En marzo. En el primer cuatrimestre de 2024, pone aquí. Bueno. Que Fishman apoyamos, apoyé yo en digital, el 1, porque no estaba en físico, hace ya tiempo. Y trajimos gameplay, de hecho, y el 2 tiene demo también. Y me gustó Fishman 1, me llamó la atención, la verdad que lo veo muy chulo. Y vean el gameplay en el canal y lo traeremos de nuevo porque lo apoyaremos en físico, en cuanto salga. Se complica, pero es muy divertido, dice Raúl. Pues seguro que es muy divertido. Lo, sí, el coda es que nos encantó la demo y lo recomendamos, de hecho, y muchos dominicos se hicieron con él, gracias a verlo en el canal también, en la recomendación. Y sí, no dudamos en apoyarlos. Y César también había apoyado, de ¿no? Día uno. Por Smith, sí. Nosotros también, de día uno lo teníamos reservado. Vale, el tema es que ahora... Ahora me he quedado, ¿hacia dónde tenemos que ir? Ahora pensando. Otro que ha salido es el Avatar Frontiers of Pandora. También nos llama la atención, pero claro. Sí, entre ese que lo nombramos es para en el video de lanzamientos, sí, ¿no? Sí. Es para peces capados y que sale a precio alto, pues de momento sí. No lo hemos conseguido. Pero en cuanto podamos, pues lo conseguimos también. Porque tiene pinta de ser también espectacular jugar en la película de Avatar. A ver, igual... tenemos ahí porque está la banderita, hay que hacer algo ahí. Sí, aquí es el objetivo, pero igual tenemos que hablar... O sea, ¿dónde estaba el que había perdido ahí? Este. Ahí. Que habían robado la... Lo de su abuelo. Te has empapado. Ah, mira, ya no estoy llorando. Ya, no estoy, ya estoy llorando. Lo siento, ¿eh? ¡Hala! Se cayó Mario. Le dio un disgusto. El abrirlo.
Darle su medicina a Bowser. Ah, con el salto ya saben la alegría de Mario, sí. Porque Mario no habla, claro. El jugador bueno, tiene buena pinta. Sí, ¿no? O sea, sí tiene esos sonidos, pero realmente no dice sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es lo que estaba diciendo, que sí, que queremos el juego, pero ahora mismo no de salida porque sale un precio muy alto y solo en PC escapado. Sí, es que es lo que comentamos en el video de lanzamientos. Que, a ver, que sí que está muy chulo, o sea, está muy bien, maravilloso y no tenemos duda de que será un buen videojuego. Lo que pasa es que está detrás Ubisoft y sale para lo que ya hemos comentado, ¿vale? Para esos sistemas. Entonces ya nos llama menos la atención aún. Pero porque sobre los todo juegos por el que salen. También. Claro, o sea, juegos multiplataforma que llegan a Switch. Además, una versión que no tiene nada que envidiar a los demás, suele salir a un precio bastante más competitivo, bastante mejor que en el resto. Pero claro, si ya no sale ahí, ya Ubisoft ya no tiene la excusa de, ah, no, 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 ya vamos a inflarlo. Y dentro de unos meses, ahora vamos a bajar. ¿Ya? Dentro de unos meses ya nadie lo querrá. Por eso, nosotros vamos a esperar un poco para conseguirlo, pero en cuanto lo veamos a tiro, una ofertilla que podamos permitirnos, lo vamos a conseguir desde luego. Sí, sí. Además, ¿qué es eso? Que está muy bien, pero... Ah, mira, se une a Mario no sé, este. No sé. No, o sea, no es algo que nos llame tanto la atención como sí. Otros juegos, ¿no? A mí sí me llama mucho jugar en la película de Avatar. Hombre, ya, Adrián un poco menos que a mí, pero a mí sí, sí me llama no, mucho. Sí, no, a mí menos, efectivamente. Yo por lo menos de salida, a mí no me llama tanto la atención de salida. De salida no, pero... Por eso, más adelante baje sí. Baje de precio, sí. Por eso que hay otros juegos... Que de salida, de día uno, nos llama más la atención, entonces sí, nos compramos. Sí. Es que no podemos con todos, pero si no... Y además es que ese lo tenemos anotado, el Avatar. ¡Ja, ja! Se cae en plan. Cabrón, me atraparéis, pringaos. ¡Toma ya! Me atracaréis, ibas a decir. Me atracaréis, jamás me atracaréis. Mapa, bien. Vamos a ver. Ah, ese es el mapa que está dentro de la caja. El mapa de todo el juego. Vale. Y ahí caja ya tenemos un nuevo objetivo. Bueno, caja espectacular por dentro, porque la portada no me gusta mucho con el blanco ese que le pusieron ahí. Sí. No está muy currada. Sí. Claro, el diseño de los personajes y sí. Está muy bien. Pero hombre, el fondo blanco es como. Sí. ¿No? Le hubieran puesto otro color ahí. Gastarse un poquito de dinero en color. La ruta de los bandidos. Los PF se comparten entre todo el grupo. Te conviene más usarlos para atacar o para recuperarte. Considera que es lo más oportuno conforme vaya aprendiendo técnicas. Ahora se va complicando, claro. Sí, son los puntos flor. Ahora hay dos personajes. Bueno, tenemos un martillo. Que va hombre, ya, claro. Vale. Vamos a ver. Vamos allá, los puñetazos. Ups. Este me recuerda al personaje de del Oddworld, este. Oddworld era, ¿no? El... Ah, Oddworld, sí. Oddworld. Sí. El personaje ese un poquito feo y me recordó al bicho ese. Ah, el otro bicho. Yo pensaba este, tío. Pues no, tío, el verde. Ah, sí, la lagartija esa, sí, el cocodrilo. Sí. Sí, sí, es verdad que es un personaje un poco extraño. Por los brazos, así, como colgando. Así. Sí. Uf, ya tiene 8 el malo. Sí, es que solo tiene 20 de vida y le han hecho mucho daño. Madre mía, siguiente nivel 13, no está mal. A mí se puede guardar bien. Vamos a guardar. Muy bien. Nivel 2. Y Mario en el 3. Sí, al final es que es muy disfrutable. Está muy guay. Ah, mira, aquí está. ¡Ah! ¡Ahí te quedas, pipiolo! Sí, en las flores podíamos saltar, ¿no? Sí. Nos podíamos impulsar hacia arriba. Impulsan hacia la zona esa de ahí. Porque iba girando. Ahí. No, cuando estés girando para allá. Ahí hay un objeto oculto. Tesoro oculto. No sé. ¡Oh! ¡No!
Sí, esto nos pasó, nos pasó cuando jugamos. Ah, ah, que no se podía ir por ahí. Ah, no se podía volver, ¿cómo era? Algo pasó, sí, algo sí pasaba. Por detrás, a ver. No, por aquí, con esta, ¿no? No, porque esta no está en funcionamiento. Uf, pues sí, no recuerdo ahora. Colmillos. Es que no sé cómo se activan las flores, pero la que está en funcionamiento es la que tiene tono como rosáceo. Porque la violeta no funciona. Vale. No gira. Bueno, igual más adelante se puede activar para la volver. La violeta esa no, pero la rosa es así. Porque sí, exacto, desde aquí, ¿no? Ah, ah, sí puede llegar. Vale. Era eso, era que parecía que no, pero sí puedes llegar. Vale, es que es verdad. Pensábamos que no, pero sí. Vale. Sí, exacto, esta no se puede y esta sí. Pues está girando. Tesoro oculto que no lo vemos, pero bueno. No. Ustedes jueguenlo con calma este juego y disfrútenlo también y busquen los tesoros ocultos. Ay. Bueno, si no subes de nivel, sí, también. O sea, vas consiguiendo experiencia. ¡Ah! Te esquiva y tú lo esquivas. Nos esquivamos mutuamente. Qué buena la banda sonora, buenísima. Es que estaba pensando eso, que me recuerda como un toque navideño y todo, la banda sonora. El tema de la orquesta ahí sonando. Sí, ya nos queda poco. 19, 10. Bien, con el martillo también le das a los otros. Ahí. Oh. Uf. Sí, yo creo que no voy a curar porque todavía le queda para subir de nivel. Sí. Claro, esto es restaura los puntos flor. Champiñón. Ahí. Claro, si usamos los puntos flor en el combate, porque al final es eso, es con las técnicas, con esas habilidades. Mira, ahí lo captura. Pues, ah, no, se fue. Pues claro, usamos los puntos flor. Y bueno, es como una especie como de maná, básicamente, ¿no? O puntos mágicos. Este juego está muy guay. Sí. Incluso para iniciarse en los RPG. Porque puede sí, ser. Totalmente. Si no te gustan los RPG, puedes probar este. Exacto. ¿No te gustan los RPGs? Cómprate este juego. Super Mario RPG. ¿Tal? Y así pruebas y seguro que luego le claro, pero al final es eso. No es un juego muy largo. Tranquillo el truco. Claro, no es tan. Creemos que no es un juego tan complicado como otro. Hay RPGs que son más complicados. Que hay que invertir mucho más tiempo. Entonces eso, no tengáis miedo, no tengáis miedo a los RPGs. Uy, los perros esos que vienen. ¡Ay! ¡Ah! Te gozarás como ser más fuerte de lo normal. Derrotarás o tendrás una buena cantidad de monedas y puntos de experiencia. E incluso una moneda rana. ¡Hola! Pues protege. Falle. Bola de fuego. Pues bien. ¡Ah! Repetidamente. ¡Ah, repetidamente! Vale. Bloquea. Sí. Uf. Pues va, qué mal. No hay que tener miedo, los RPGs te quieren y dan cariño, dice Fernando. Claro, exactamente, es que exactamente, no hay que tenerles miedo. Lo que pasa, verdad, que hay que dedicar mucho tiempo, hay que repetir muchas veces, ¿no? Hay que subir de nivel. Tienes que tener un poco de paciencia sobre todo en este tipo de juegos. Entonces, bueno, hay jugadores de videojuegos que no tienen tanta paciencia y otros que sí. O hay otros que pueden ir mejorando, que pueden ir consiguiendo paciencia a medida que juegan RPG. Por eso decimos que prueben a empezar por algún RPG, ¿por qué no empezar por Super Mario RPG? Para mejorar su paciencia y exactamente, su tranquilidad. Porque exactamente. Es verdad que es un juego que da tranquilidad, ¿no? Que estás ahí jugando tranquilamente y, no sé, sin prisa. Es mejor, exacto, que no nos quedemos en nuestra zona de confort, sino que cambiemos. Dice Ramón, ¿qué tal la primera impresión? Muy bien, está diciendo que muy bien. Bueno, wow, si curé, no quería curar a Mario. Es que no quería curar a Mario, quería curar al otro. Ya. Murió el amigo.
Hombre, si murió es porque se lo merecía. Ups. Pues va. Veneno y todo. Bueno, bien, por lo menos lo vencí. Y ya revive con uno. Menos mal. ¡Ay, subió de nivel! Una moneda rana también. Muy bien. Guay. A este pobre muchacho... Bueno, podemos decir que son unas segundas impresiones, aunque son primeras del remake, pero del juego son las segundas, porque ya trajimos gameplay al canal retro. En, como decíamos antes, en Nintendo... ¿En cuál era? Hola. ¿En qué versión jugamos? ¿Qué? ¿Cura? Creo que fue en la Super Nintendo Mini. Eso, es. Si Nintendo no recuerdo mal. ¿Cura con un champiñón o algo, no? Sí, voy a curarlo. Ah, y otro se ha curado, ¿no? Sí. Es que, bueno, quería guardar, pero no sé si estaba muy lejos de la zona de guardado. Bueno, no podía esquivar, no sé si estaba muy lejos de la zona de guardado. No, estaba por aquí. Digo, así lo guardo ahí y ya está. Sí, lo podemos dejar si quieres. Pero sobre todo por si nos matan ahora, para tenerlo ahí guardado. Muy bien. A ver, ¿dónde estaba? Por aquí no está. No, era mucho más atrás, ¿no? Yo creo que estaba por bastante aquí, más atrás. Bastante no, más no, atrás. Era el anterior. El anterior. Hay que volver por aquí. Oh. Hay que hacer un recorrido importante, ¿eh? No estaba tan cerca. Entonces tendremos que repetir esto. A ver si estaba por aquí cerca. Aquí. Es lo que tiene, que se guarden muy atrás. Una hora de juego ponía y llevamos 1:40 de directo. Realmente llevamos ¿sí? a lo mejor 1:20 de juego. Pero como vieron, pues los primeros minutos tuvimos que repetir porque no se guardó. Sí, más o menos empezamos el directo a 10:20, ¿no? Bueno, no se guardó porque... perdimos, o sea, morimos sin haber guardado, mejor dicho. Sí, pero yo digo 1:20 de directo porque los otros 20 minutos fueron de introducción y de unboxing. Vale. Por eso digo que llevamos 1:20 de juego real y luego, pues, en el juego se guardó 1 hora. Pero muy guay, ¿eh? Recomendación sin duda, como decíamos, si no conocen los RPG, no les gustan los RPG, no les llaman la atención, prueben este Super Mario RPG para comenzar, a que les gusten y que les cogen el puntito, que este está muy bien hecho, está muy guay. ¡Ole! Y como ven, no es muy difícil. ¿Soy de nuevo nivel? Nuevo nivel. Con la estrella, claro, con la estrella de invencibilidad. Vamos a mejorar el ataque. Voy a guardar. No sé si se... Ahí está. El dragoncito. Tendré que esconderme. Se ha escondido en algún lado, ¿eh? A ver si podemos ir por detrás para sorprenderle. Sí, esto también lo llegamos a ver. Sí, sí, es que todo esto sí que lo hicimos. Ahí. Yo vuestras piernas. No vais a atraparme ni en 100. Ah, tenemos que saltarle, era. Vale. Oh. Ay. Sí, creo que es que tenemos que saltarle. Ah, ahí, sí, ahí sí. ¿No? No. ¿Cómo que no? A lo mejor saltarle en la cabeza. Pero sí, estoy saltando. Bueno, un poco más. A este paso. Ahora sí, me habéis ganado, lo admito. Te devolvé tu moneda. A ver. Oiga, entre todo lo que ha robado, ¿eh? Te estás engañando. Combate. Hombre, combate. Eso vale. No hace tan fácil, claro, que te devuelvo y ya está.
Toma, toma, toma. Uy, casi llegas al máximo. Debilidad. ¡Ay! Se está quemando la cola. Usa A antes del fin del rayo. Vale. Ah, está apagando el fuego de su cola. Vale. Toma fuego. Dale, dale, mucho rápido. Uy, le hemos hecho uno. Uy, hemos hecho 16. Ahí ya no tenemos más. Vaya. Ja, ja. Uah, qué poco. Bien, pero se ha defendido bien. Sí, pero este no puede hacer otra cosa porque tiene técnicas, pero como no tenemos punto flor, que podríamos recuperarnos. Ah, si no, los uso para recuperar. Sirope de miel. Vale, bien. Ya tenemos 11 de 13. Z peculiar. Hola. Ah, no, se cura. No, se cura 60. Vale, pues bola de fuego. Rápido, rápido, rápido. No, no quería hacer eso. Todo por darle repetido. No quería hacer eso. No quería hacer eso. Bien bloqueada. Bueno, tengo el salto. Uf, fíjate, ¿eh? El tío sí que aguanta. ¿Y no sabemos la vida que tiene, ni siquiera? La puedo averiguar, pero necesito... ¡Ah, es verdad! ¡Uy, va! ¡Oh, te mató a Mario! ¡Bueno, ya se ha fastidiado! ¡Ah, mira, reanima a un aliado! Bien, bien, menos mal. A ver si por lo menos... ¡Gracias! ¡Bien! Por lo menos con toda la vida. ¡No, no! ¡Ahora esquiva eso! Pero si lo estoy dando ahí para esquivar. Vale. Solo hay atacar. Atacar, sí. Este no se morirá. A ver, espera. Uf. Voy a curarlo. Y luego si no, el sirope ese. No se ha gastado. No se ha gastado. Cuidado. Uy, va, como nos maten al otro. Claro, es que ahora... el sirope de miel, vale. A lo mejor usar el sirope con el otro. No, pero es que el sirope es compartido, o sea, las sí, tres son... pero es que ahora perdiste la posibilidad de atacar con Mario. No, pero no quería atacar, o sea, quería... Vale, vale, pues ahora ataca con técnica con ese. No, sí, a este... o sea, con este me voy... Bueno, ¡no! ¡Ah, que estaba comentando que iba a curar a... ¡Claro, pero si es que estaba pensando en eso! Iba a curar a Malo. Iba a curar a Malo con él mismo. Para usar así la bola de no fuego. Así como no se juega este juego. No gasten el champiñón, el uno que tiene el máximo de vida. Claro, pues yo iba a curar a Malo, pero estaba respondiendo. Ah, mira, ya está, fácil. Ya está. Sí, claro, la culpa papilla. Es mía, la culpa es mía. Claro, claro. Sí, claro. Pues te iba a explicar lo que iba a hacer. ¿Para qué lo explicas? No me expliques, juego. Vas a pagar por esto, chaval. Pero ya lo ganaste, conseguiste la moneda. Bien, bien. ¿La hemos recuperado? Bueno, eso de que la hemos recuperado. Uf, casi muere 20 veces. Bueno, de hecho es que murió Mario. Y lo conseguimos revivir. Pero 20 veces. Casi mueren 20 veces todo. La moneda del abuelo. Ahora ya puedo hacer el recado. Yo preparo un cachapuri. ¿Pero qué se ha dejado? Cachapuri, cachapuri. Una cartera. Bueno. No te hago nada. A ti de objetos. Si te parece, compañero, podemos usar el mapa para volver juntos al castillo. Vale. Perfecto, más rápido. Cachapuri no te hago bien, Maripuri. Mira qué bien. Ahí. Hola. Sí. El viaje rápido, ¿eh? Se agradece mucho el viaje rápido. Hidratación. Saltarino. Hidrátense ustedes también. Bueno, combatiendo aquí en la oscuridad. Esto solo hace uno. ¡Qué horror! ¡Qué horror de tío! Pero tengo que usar una técnica con eso. Sí, el que tiene descarga tiene otra para averiguar los puntos de vida del enemigo y otra para curarnos. Hola de nuevo, Javi. Vamos a jugar un poquito más y ya lo dejamos por hoy. Es que es un vicio engancha, la verdad que
Está tan bien hecho y bueno, nos encanta sí. jugar en directo también está nosotros. Está muy bien hecho. Como sí. estábamos diciendo antes, a ustedes les gusta Javis, ver el vídeo o gameplay en directo, pero a nosotros nos gusta también estar en directo mucho, entonces aprovechamos, pero... Sálvalo. Vamos a salvarlo también. Gracias a los 8 conectados, bueno 6, ahora son 6. Bueno, ya, gracias a los 8 conectados. Y 479 seguidores, antes había 480, nos ha dejado de seguir alguien. Seguro, no, a mí no me extrañaría. En directo nos dejan de seguir, qué mal. No me extrañaría. Sí, síganos, porque... Síganos de nuevo y en así aparece. En el título pusimos unboxing y gameplay, entonces la parte de unboxing bien, la pero parte de gameplay mal. Pero las impresiones no. Entonces... El que nos dejó de seguir, nos vuelve a seguir y aparece ahora aquí que nos ha seguido. Cápsula con flor, mira que bien. Pero oye, este está loco. Oye, ¿tú qué estás haciendo ahí? La oscuridad los chifla todo. Uy, Mario tiene poca vida ya. Ah, sí. Ups, muerte. ¡Oh! ¡No! ¡No! Ah, la revivimos, no pasa nada. Uy, compré bebidas, no sé. Bueno, las hemos ido consiguiendo también. También sí, las consigues en los combates. Okay. Buah. Venga, fuera. No, oh, te mataron al otro. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Alguien se tiene que sacrificar? Arriba. Bien, bien. Bueno, no, nivel 4. Bueno, ya por lo menos tendrá más vida. Uf, ataque, pues es que este tío de ataque no tiene nada. La vida, sí, sí, la vida para que aguante un poco más. Porque al pobre le van a dar... Bueno, hay que salvarlos a todos aquí, a los... todos. Fua, que no sé nada de eso. ¡Ah! Tristísimo. Es que es para la técnica esa. Bien, fallo. ¡Ah! Es que debería usar la técnica. Ya, pues sí, eso también es verdad. Es que está en la política de ahorro de puntos ahorro mágicos. De las técnicas. Sí. Mira por dónde pisas. Tienes que darle a la B a saltar. Dale a la B. ¿Me has picado? Eso me lo hizo mi amiga antes. A ver este, ¿qué está haciendo? Hay que librar al castillo de la oscuridad. De la noche. Bueno, pues le estoy dando... Más, Le estoy dando en el momento... En el momento en que atacan. Ya, justo. Pero a veces no es preciso. ¿Sí? Bien. Bueno, a ver, es RPG, entonces aquí los combates están asegurados. O sea, hay que combatir. Pero igual que en un plataformas hay que saltar. Pero ahora muere. Yo no he visto a gente quejarse porque en un plataformas hay que saltar. Oye, es que hay que saltar. Pues hay que saltar, hay que saltar. Muchas veces. Pues un RPG. Hay que combatir muchas veces, ¿qué vas a hacer? Es parte de la gracia. Vale, bien. Pues el Mario va a morir en breve, ¿eh? Cuidado, cuidado, otra vez. Claro, cuidado y me moví. Yo me iba a quedar y digo, a ver si pasaba por la derecha. Sí, siempre la culpa la tengo yo, es verdad. ¡Exacto! Bueno, bien. Bien. Bien esquivado. Pero no tengo suficiente. ¡Fua! Uno. Bueno, ¿quién me cura? Me voy a curar. Tienes que haberlo curado con el otro. Y así podías atacar con Mario. Ya. ¡Ah! Vamos a curar. Y ahora vas a atacar con uno. Bueno, oye, uno a uno. Oye, uno a uno se va haciendo algo. Pero antes hubiera... acabado con el otro. No sé, yo creo que le estoy dando en el momento exacto, pero no entiendo por qué no está funcionando. Ahora cuidado porque vuelven a bajar más. Pues de hecho, tenemos cuidado. Ahí el 100%.
Vamos a ir por otro lado. Bueno, de hecho, espera, que quería ir aquí para descansar. Tres monedas, sí, ya, claro. Y guarda después. Exactamente, ahí con toda la vida. Y casi 2 horas de directo llevamos. ¡Ay, qué bien! Lo mejor es el moquito. La burbuja. Ya, venga, levántate. Levanta. Ah, ahí. Vale, bueno, hemos recuperado la moneda, pero claro, seguimos teniendo el objetivo de rescatar a Peach. Claro, pero todos los tubos que estén por ahí... Ahora entra. Cuidado. Que ahí los tengo que subir. Sí, los tubos que estén por ahí acorralados por enemigos, los tienes que ayudar. Y en el diálogo exactamente. Se avanza en la historia con eso. Exactamente. Bien. Bueno, poco a poco vamos avanzando y subiendo de nivel. Vale, ¿lo cuento el qué? Mira, ya subimos de nivel a Mario. A nivel 5, ¿no? Sí, nivel 5. Vale, ya tiene más vida. Venga, el ataque, sí. Ataque físico. De momento. Todo el mundo está escondido en los aposentos de la princesa. No podemos escapar a tiempo. Espero que todo el mundo esté bien. Vale. Ah, mira, están los enemigos estos. Oh, pero... Bueno, a ver qué es eso, ¿no? Con esta técnica nos hemos cargado los 3 de golpe. Me ha sonado de nuevo, ¿eh? Jaja, mira cómo va caminando todo. No tan rápido, amiguito. Vamos a brincarle encima de la cabeza. Bien, uno menos. Vale. Ahora, fuera. Vale, y a Malo, ¿cuánto le queda? Ah, todavía le queda para subir de nivel. Bueno, ¿veis qué es eso? Como en los RPGs, cada vez que subís de nivel, luego es más difícil subir al siguiente porque tienes que conseguir más puntos para subir de nuevo. Mira, para guardar. Gracias, Mario, por supuesto, nos ha salvado de nuevo. No podría agradecértelo. Oh, no, el cacique está todavía en la sala del trono. Claro. Sí, eso es horrible. Pero con Mario por aquí no hay nada que temer, ¿verdad? Yo no me fiaría mucho. Sobre todo si es Adrián. Estoy pidiendo demasiado. Razón, estoy pidiendo demasiado. Pues claro que sí. ¿Cómo lo sabes? Sobre todo si juega Adrián, los mandos. Claro, por eso. No, no pidas mucho. No pidas mucho. No pidas mucho. Y es que dice, tengo miedo. Uf, y... El canciller está ahí. Nosotros también. Que no se puede dormir a la cama de la princesa, que no te ha enseñado... ¿Modales o algo? Pues te recuperaste la vida. Eso parece, sí. Pues ya, ahora no sé qué hay que hacer. Hay que salvar al canciller, hay que ir al... ¿Y no era ese? Al trono... No, tenemos que ir al salón del trono. A salvar al canciller. O al baile que están haciendo. Ahí, sí. Los bailarines. Saltarines. Los solitarios, pero que van de dos en dos. Entonces, pocos solitarios son. Ahora, ahí tenéis vuestro merecido. Para adentro. Y ahí tendremos... Ahí está. ¿Dónde crees que se ha metido todo el mundo? Parece que hemos encontrado un nuevo hogar. Aquí podemos saltar todo el día y nadie se meterá en nuestros asuntos. Sí, vamos a brincar. Toda la noche. No tan rápido, amiguito. Míralo, si no puedes saltar, tengo una idea. Vamos a brincarle encima de la cabeza. Oh, no. Pobre Mario.
El boss. ¡Ay, va! Atención, chicos, este pesado quiere aguardar una fiesta. Que eso no nos gusta nada. Te la has cargado. Te vas a arrepentir. ¿Cómo ya? Te has metido con la gente equivocada. Nosotros saltamos a la mínima. ¿Y si te dejo el labio hinchado para que te vayas a jugar con ese horrible bigote? Toma ya. ¡Qué bullying! El boss. Bueno. El Clay Morton. Pero vamos sobradísimos. Bola de fuego. Hay que darle rápido, repetida. Repetida. Perfecto. ¡Uy! Descarga. Vamos a descargar ahí el relámpago. Bien, debilidad las cargas. Pero si estoy esquivando. No, es cuando está justo a punto de llegar. ¿A punto de llegar? Sí. Clay Morton está aturdido. Aprovecha, a ver. Bola de fuego a Clay Morton. Ahí. Repetida. Oh, uff, que no me gusta nada eso. No me gusta nada esa parte. Bueno, revela los secretos de Clay Morton. Electricidad, debilidad. Vale. Bueno, eso ya lo sabía. Sí. Uf. Vale. Vale. Bien. Nos ataca con el martillo a alguno de ellos. Y ahora con este, mejora, o sea, coge lo de la flor, recupera lo de flor. Bien. Y ahora ataca con la técnica bola de fuego. Bueno, no, porque a él le va mejor la electricidad. Ah, vale. Bueno, pues ataca con el martillo a ese. Y ahora ataco, bueno, sí, ataco con la descarga. Y intenta curar a Malo ahora. Uy, me he equivocado de tecla. Y ahora otra vez la descarga, a ver. No se ha gastado, bien. Siempre dice lo mismo. ¿Seguro? Sí, qué suerte no se ha gastado. ¿No se ha gastado? Tenemos dos champiñones. Ah, vale. Pues siempre dice que suerte no se ha gastado. Sí, eso es como un poco aleatorio. ¡No! ¡Otra vez! ¿Sí? ¡Ah! Tenemos el quasar. Que se fue. ¡Ah, se marchó! ¡Se puede defender! Ahí en otro, pero bueno, sí. ¡Ah! Se puede usar la técnica de defender. Sí, es que tienes ahí varias. En otros tienes varias técnicas también. No se ha gastado tampoco. Pues esa no la he usado, la de defender. ¡Oh, falla! Bueno, por lo menos 6. Estaba esperando a que vuelva el otro para usar el. Al menos de descarga. ¡Oye, qué bien! Ah, bien. Uf. Pues yo le he dado cuando me iba a venir. Ahí ves cuando se fueron los otros. ¡Hala! Todo va a descargar. ¡Muro de llama! ¿Eh? Imposible bloquear, ponía. ¿Deberías curarte o algo? Sí, pero claro, aquí me pone... Recuperar puntos de vida, pero no sé si los dos... Ah, o... sí, los dos, lluvia, yo creo que sí. ¿Dónde? No, es como recuperar puntos de vida. Y una lluvia, pues será para los dos. ¿Seguro? Sí. No, ah, hay no, que elegir, ahí. Hay que elegir. Ah, hay que elegir. Pues como prefieras. No se ha gastado, oye, sí, qué suerte. Uf. Siempre dice eso, que no se ha gastado. No, pues mejor, que no se hace. Este sí se ha gastado, este sí. Vamos. Imposible bloquear. Toma ya.
Oh, ya no tengo más. Oh, no sabes hasta dónde más. Otra vez. A ver. Ya. El sirope y quiero otro uso de la escala. No, bueno, mira, nos ha gastado bien. Le puedes dar a la A también ahí cuando se está saliendo el renapaz. No, se fue. Se fue. Tarde entonces. Ahora viene otra vez este. A ver. Dale a. Ahí le da más fuerte. Uy. Uf. A ver. ¿Y qué? Sí. Ah, llama tu arco con el menos. Ah, bueno, también, ¿verdad? A ver, ¿qué nos da? Un champiñón. Champiñón fuerte. Ah, para aumentar la fuerza. Ah, vale, bueno, pues mejor. Pero aumenta el ataque del tío. Bueno, claro, sí. Porque ahora usas descarga. Bueno, ahora mismo no puedo porque tengo a Mario. Después usa descarga con el otro. Y le da más fuerte. Recuerda darle la A. Claro, porque el tema este es un ataque. Es un ataque. No es físico, sino que es mágico. Otra descarga, a ver. ¡Bien! ¡Bien! ¡Vale! ¿Ves? Gracias a todas. ¡Bien! Es la clave. ¡Conseguido! Muy bien, muy bien, ¿eh? Dedicado a los 5 conectados, a los 5 mágicos conectados. Este boss de esta parte. ¿La primera estrella? Sí. ¿Oh? Esto no lo habíamos hecho en el gameplay que trajimos al canal retro. No. Lo dejamos ahí en el pueblo. Muy guay. En la zona del castillo. Sí. Super Mario RPG, muy chulo. Qué guay, ¿eh? Nintendo Switch. Graba un vídeo ahí. Vamos a ver. Esto es horrible. Solo dicen eso. El bigotudo es fuerte. Es fuerte, sí. Debemos advertir al jefe. Vámonos. Los Saigai. Esto. Mira quién está ahí. Está ahí oculto el canciller. Piedad. Oh, eres tú, Mario, qué alivio. De nuevo, Mario al rescate. ¿Pero quiénes eran esos? ¡Canciller! Señor, menos mal que está bien. Mario, así que ha sido tú quien nos ha sacado las castañas del fuego. Estamos en deuda contigo. Pues sí, ahora nos tienen que comprar un castillo. Por lo menos. Primero la princesa llora, esto es demasiado. Mario, ¿y si le pedimos a mi abuelo que nos ayude? Lo sabe todo. Perdona, ¿pero nos conocemos? Ah, hola, me llamo Malo, soy del estanque Renacuajo. Bien, los amigos de Mario siempre son bienvenidos a nuestro castillo. Como iba diciendo, Mario, eres nuestra única esperanza. Te lo ruego, debes salvar a la princesa de inmediato. Yo también te debo una, Mario. Vamos al estanque Renacuajo a ver a mi abuelo, él nos ayudará. Un momento, ¿y yo para qué había venido al castillo Champiñón? Bueno, ya me acordaré más tarde o más temprano. ¿Vale? ¿Es posible que Clay Morton, el ser con forma de espada que chocó contra el castillo Champiñón, tenga relación con la estrella que Mario ha encontrado? Nuestros héroes se dirigen a las croacas. ¡Croacas! ¡Croacas! En lugar de croacas. ¡Qué guay! Mola mucho Mario Chibi. Sí, Mario Chibi. Pero al final, o sea, Mario, o sea, tú ves este Mario, recuerda al Mario de la película. Sí. Realmente, o sea, no... Sí, o sea, no es exactamente igual, pero es que recuerda muchísimo. Hay un tesoro oculto. Es una pasada. Y también recuerda, salvando las distancias, por ejemplo, a esa escultura
esa estatua de Mario en Super Mario Land 2 era Mario Song. ¡Mira! Aparecía ese Mario así tipo robot y tal. De día. Pues también. ¡Qué guay! ¡Qué chulo! Vale, tenemos que ir a casa de... ¿Dónde está la casa de su abuelo? No lo sé. ¿Esta será? No lo sé. Mira, a ver. Me encanta una chavalada disfrutando de lo lindo. ¡Ja! ¡Una chavalada! ¿Y ese señor que está ahí? ¿Ese? ¿De blanco? ¿Cuál? ¿Este? Ese. Se acaba de hablar con él, ¿no? Pero ah, que tiene que ser tan amable con la princesa. No, bueno, déjalo. Ah, pues no sé. A lo mejor tiene que avanzar simplemente, ¿no? Vale, vamos a ver. Si te, dice que van hacia las croacas. Sí, ve, ahora tienes ese. Ah, ¿no? Es por aquí, entonces. Ah, mira, croacas, vale, es esta zona de. Pero aquí también tienes el otro, la otra opción. Vale. La tubería, este es el acceso. El abuelo dice que tengamos cuidado con un tal Camboraz. Probablemente ahí abajo está oscuro, así que abre bien los ojos. Ah. A ver si podemos guardar ahí abajo. Sí, yo creo que sí. Y lo dejamos ya por hoy en estas 2 horas y 10 directo. Mira, sí, mira, justo. En las croacas. Muy bien. Guay, a ver qué pone ahí está abajo. Guay, ¿eh? 1 hora 26 del juego. Vale. Nivel 5 y 4. Porque luego aquí en el menos no hay nada, vale. En el menos no hay nada, en el más es el todo menos esto. Tiene, sí, todo aquí en sistema de hecho, en opciones, tenemos. Sí, lo vi antes. El tío, ah, vale, yo no he metido objetivos. Aquí en la versión musical que sea moderna y se puede poner a lo mejor vale la clásica. Aquí en ayuda, bueno, están los controles. La parte del mundo. A ver, ahí sí. Mundo combate. Y luego tienes el álbum que. Se añadió algo más en el álbum. Bueno, esta es la parte de. Sí. El manual y aquí en el álbum, el en el diario. Diario. Claro, esto es lo que hemos ido haciendo. Martillo, la casa de Croco, tenemos la moneda y Claymorton y la estrella. Eso es lo que hemos hecho de momento. Pues muy guay. Está guay, ¿no? Muy completo, muy chulo. Mapa, objetos, técnicas, equipo, miembro. Está muy chulo. Está sí, muy chulo este muy juego. Muy completo. ¿Eh? Super Mario RPG muy es bien un super juego, un super juegazo. Sí, sí, y sí hay que darle caña y disfrutarlo. Esperamos que les haya gustado, que les haya llamado la atención. Los que no lo vayan a conseguir, pues por lo menos ver aquí el gameplay en Atma Games, que lo subiremos sí a nuestro canal de YouTube en unos días y que pues ha sido mágico, ha sido maravilloso jugarlo. Un fin de año muy Mario, total. Después sí, del Wonder, sí, este sí, será sí el siguiente en mi lista de créditos. Exacto, Fernando, lo decíamos sí, antes que sí lo quieren jugar a la vez ustedes dos, ¿no? Fernando y Adrián, lo quieren jugar, así que pues ahora seguirlo, sí, a seguirlo jugando, a darle caña. Sí. Está muy guay, muy chulo. Gran está remake bien, me ha gustado ese, Raúl. Está muy bien. Le ha gustado a todo el mundo. Esto es redondísimo, una pasada. Sí. Una recomendación almánica sin duda. Esperemos que lo disfruten si les sí, pero les ha gustado lo mejor de todo es o sea, el cariño hacia el videojuego. Sí. Que se podían haber limitado, ¿sabes? A hacer lo mínimo posible. Y o aquí no traerlo, menos, mira, lo han traído y encima lo han traído claro en forma de remake. No han traído, cara. No han traducido. Que también lo podían haber traducido sin. O sea, haber traído sin traducir. También. Como han hecho con otros juegos. Pero pues es que sí lo han traducido al español. Y gracias encima es eso, o sea, metes el cartucho y juegas, ¿no? O sea, no tienes problema. Gracias por el directo, no, gracias a ustedes, no sé, a los que se han conectado, a los 8 que están conectados ahora, gracias por el apoyo, y gracias a los que se pasaron y a los que se fueron también a lo largo del directo, sí, muchas gracias. Sí, Raúl, sí, grande, oh, Raúl, marito. Grande, Lobito. Gracias. Muchas gracias por el directo de este jugazo, viva Mario, viva Mario, gracias, gracias a ti, Raúl, por el apoyo. Sí, viva. Ahora sí cenar y más Switch, exacto, eso cenar y más Switch. Exacto, muy cuidado, muy cuidado, muy bueno este sí, Super es que Mario eso, RPG. Eso la verdad que se agradece. Sí. Y esperamos que nunca se pierda. O sea, que nunca se pierda esa idea de cuidar los productos. Exacto. Porque cada vez se está viendo más el sacamos un juego y luego, ah, oye, pedimos perdón porque... Oh, ¿cómo que pedimos perdón? O sea, tú haz el juego, pruébalo y cuando esté en condiciones lo sacas. Lo que no puede ser es que saques el juego, oye, espera, perdón. Que hay que actualizar, hemos sacado estos parches. ¿No? Y luego encima recuperar juegos clásicos está muy bien, claro, porque los juegos clásicos estaban bien hechos. Exacto, hay algunos exacto que tienen problemas, ¿verdad? Hay algunos que no hombre, se pueden claro, jugar, claro, pero bueno, si encima los sacan ahora y lo arreglan y podemos jugarlos y terminarlos, pues estupendo, mucho mejor para todos. Sí. Gracias por suscribirse allí en YouTube gracias cuando nos subamos, por dar a me gusta, por comentar en la sesión de comentarios, por seguirnos en las redes sociales. Aquí en Twitch hacemos directos martes y sábado. El próximo martes estaremos con otro juego que ya avisaremos cuál traeremos. Y que seguramente ¿sí? sea Koa, and the Five Spirits of Mara. ¿Sí? Que muchas gracias a todos por el cariño, por el apoyo. Que nos vemos mañana en Nanda Games a las 4 horas canales de estreno y Nanda Retro Games a las 6 horas canales, que mañana es domingo. Los esperamos en ambos canales. Buenas noches, que aproveche la cena y no dejéis de ver, no dejéis de vivir.
Gran directo, siempre con risas y tanto, Javi. Sí, exactamente. Gracias. Gracias. Pues sí, hay que reírse, grande, hay que disfrutar. Eso siempre. De este eso hobby, siempre. Es que cómo vamos a disfrutar de un hobby. Y ahora todo el mundo corriendo a reservar GTA 6. Ah, en sí. Wallapop. O sea, todo, no, sobre todo, todo en Wallapop, sobre todo. A cenar, buenas noches, que aproveche la cena, gracias. Buenas noches. Hasta mañana, cracks. Hasta mañana.